en la esquina, en el bar, trabajando, en el parque, en tu casa. Te estábamos esperando. Ya puedes entrar. El equipo ya está formado. Estamos todos. Solo faltabas tú. ¡Eh! ¿Qué es por aquí? Tómate una cerveza, come algo, te hace un mate. El fútbol se vive con amigos. Nunca escuchaste una retransmisión deportiva como esta. Vive la magia del fútbol. Fútbol Living. Amigos y amigas del fútbol, bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo directo de Fútbol Living, claro que sí. Gracias a todos y a todas los que están mandando mensajes al 659-316584, 659-316584, y están haciendo que el canal crezca cada vez más. El agradecimiento a todos por la participación, por estar, por acompañarnos, por ser parte de todo esto que nos viene pasando. La verdad que muchísimas gracias a todos y todas, de verdad, por todo este cariño que le están dando al canal, que me están dando a mí, que le están dando a Enzo, a Víctor y a todo el equipo. El abrazo grande como siempre para todos. Hoy hay jornada de fútbol, hoy hay un gran partido y hoy agárrense de sus cuñadas porque el Real Madrid va a estar jugando contra los Osasuna. En principio, un partido que el Real Madrid tendría que ganar. En principio, un encuentro en donde el Real Madrid es favorito. En principio, un partido en donde el Real Madrid tendría que golear. Es el último partido antes del parón de selecciones. Bienvenidos. Como ustedes ya saben, no estoy solo, estoy con el joven Maravilla, con Enzo Maravilla Fernández. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Yané? Buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Living. Ya mencionaste algo al principio de que podría ser un partido fácil para el Real Madrid, pero hay novedades y complicadas para el equipo merengue. Bueno, ojo, cuidado, novedades, pero de ahora, de última hora. Sí, por lo menos de un jugador. ¿Qué pasó? Gastroenteritis. ¿Cuál? Arriba en ofensiva. No quiero dar el nombre para que entre la gente con el hype. Ah, sí, para que la gente tire un like, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí, a ver, ¿cuántos likes tenemos? A ver, uff. Hay alguien en ofensiva que no está. A ver, sumemos 10 likes más. 10 likes, estamos en 41, en 28 en el vertical. Saludo a Gilberto Quijada, a Kirk Cameron que anda por acá, Samantha Ortiz La Condesa, Willard, César Esperanza, gracias por estar. Willard, buenas tardes, un saludo desde las cercanías del Sadar. Nos van a dar lo nuestro, pero al menos espero que sea un buen espectáculo. El abrazo para vos. A ver cuántos likes tenemos, 41. Hay que llegar, no sé, 5 más o 10 más, capaz. Pasa que es un horario temprano hoy, Enzo, para... O 30. Para Fútbol Living. Para Fútbol Living hoy es un horario temprano. Y son estas tonterías que tiene la Liga Española de poner un partido como Real Madrid a esta hora. Ojo, han tenido cosas peores los organizadores de la Liga, como poner, por ejemplo, un partido del Real Madrid o del Barcelona, de repente te lo meten un jueves. Digo, al final... A primera hora, a las 6 de la tarde, no sea malo. A las 2 de la tarde, no sé. Querete. O a las 10 de la mañana de acá, ¿no? Claro, bueno, pero Real Madrid. Bueno, el partido ante el Rayo Vallecano, por ejemplo. El Real Madrid Rayo Vallecano, que claro. Lo tiraron súper temprano y al final decís, bueno, lo que quieren es que a la liga le vaya mal, porque otra explicación no se encuentra. Gracias a todos los que están mandando mensajes, que están dejando su like. Gracias por ser parte de esta manada que viene creciendo de a poquito. Ya lo escuchaban a Enzo, hay novedades con respecto al 11 del Real Madrid. Ustedes ya lo van a tener abajo en la pizarra, pero claro, hay que llegar a los likes. No les cuesta nada, ¿eh? Es un simple clic
y a nosotros nos cambia absolutamente todo. Hoy vamos a estar mano a mano con Enzo Maravilla Fernández porque Valentín Finovido no va a estar con nosotros. Ustedes ya saben la clase de persona que es Valentín, no hace falta que yo diga nada. No hace falta que yo diga nada. Partido importante que vamos a tener, vuelvo a repetir, un partido, ojo, cuidado, que no va a ser fácil, porque en principio, yo te decía, favorito el Real Madrid, por supuesto, favorito el Real Madrid. Ahora, ¿va a ser fácil para el Madrid? Y yo creo que no, se le va a complicar un poco. De todas formas, tiene armas para llevárselo, más que suficientes como para quedarse con el partido. Un saludo para Weekend Light que anda por acá, para César Esperanza, todo bien, gracias, Samantha y tú igual, bueno, muy bien ahí, el saludo entre todos. Enzo, jugatela, dale, ¿quién es el jugador? José Lu, 5 jugadores de campo en el banco, y en este caso es un poco el criterio que había tenido el Real Madrid allá por noviembre y diciembre con el tema de las bajas, ¿no? Vuelve a tener ese problema de bajas el equipo merengue, y a última hora se le terminó complicando por la salida obligada de José Lu por la situación clara de, bueno, gastroenteritis. ¿Es el único que está con gastroenterocolitis o hay otro más? Por lo que tengo entendido, sí. Después, bueno, tenés las lesiones de Ceballos, las de Courtois, bueno, Militao y Álava, sí, sí, que ya se conocieron. Pero tampoco el Real Madrid hoy estaría no contando tampoco con Bellingham. Recordemos esa situación que había pasado con el partido del Valencia al final. Y como te digo, tiene 5 jugadores de campo en el banco, entre ellos Nacho, Luca, Fran García, Modric y Arda Güler. Es algo que conviene por lo menos complicar, ¿no?, para el Real Madrid, porque si querés encontrar un jugador revulsivo, obviamente en mitad de cancha podés, pero en ofensiva no. La vas a tener complicada, sí, sin duda. Bueno, un Real Madrid que va a estar jugando contra el Osasuna. Recuerden que el equipo del Osasuna, para, tengo que cambiar acá para que me quede la pantalla todo del otro lado. Ahora sí. Recuerden que el equipo del Osasuna se encuentra nada más y nada menos que en la décima posición. Tiene 28 puntos. Prácticamente juega por la nada mismo. A ver, 28 puntos, tiene 36 puntos. No está ni en los que pelea por entrar en copas internacionales, ni los que está por descender. O sea, prácticamente este partido a los Osasuna le da exactamente igual si lo gana o lo pierde. El tema cuál es, que evidentemente va a querer ganarlo. Es un partido en donde te enfrentás a uno de los líderes, a uno de los equipos grandes de la Liga Española, y vas a querer ganarlo. No hay duda, no hay vuelta con respecto a eso. Ahora, claro, hay que ver si le da o no le da para ganarlo. Yo puntualmente creo que no le va a dar a los Osasuna. De todas formas, claro, hay que ver qué pasa dentro del campo de juego con un Real Madrid que ya lo vamos a estar confirmando. Ustedes ahí ya lo tienen en vuestras pantallas por si lo pueden ver, para ir analizándolo, para ir hablando un poquito. Y va a tener a Lunin en portería, Carvajal, Tchouaméni, Rudiger y Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Díaz y Rodrigo. Recuerden, el Real Madrid está primero con 69 unidades. Hoy a la noche va a estar jugando el Girona. Si hoy pierde el Real Madrid, que es muy complicado, el Girona gana, el Girona se iría a 65, quedaría a 4 del Madrid. Ojo, en este momento está a 9 del Madrid. O sea, está lejito. A 9 no, a 8. Sí, a 8. Está lejito, sí, todavía. Y el Barcelona, está a 8, a 7 está el Girona. Ahora sí. Ahora. Oh, estuvo brava, ¿eh? Si tengo 9 manzanas y me como 2, a 7. Claro, está a 7 puntos el equipo de los Osasuna. Ahora, veremos a ver qué pasa para este partido. Porque es un partido importante, interesante. Y nada, vamos a ver al Real Madrid de qué está. Camavinga va a estar en el medio con Valverde. Brahim Díaz va a estar adelante. Yo creo que da los cambios que tenía que hacer, ¿no? Sí, pero como te digo, creo que preocupa mucho, ¿no?, las bajas de varios de sus futbolistas, obviamente descartando lo que es el tema de lesionados, porque es la situación clara. Yo creo que el Real Madrid igualmente, a ver, es un partido que está obligado a ganar el Real Madrid, sobre todo también teniendo en cuenta que mañana va a haber un partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Pero hoy es un partido en donde el Real Madrid va a tener que estar tranquilo, sin necesidad de complicarse ante un equipo de Osasuna que, bueno, está en mitad de tabla. Ya prácticamente no, a ver, teniendo en cuenta lo que es la tabla de abajo,
está con oxígeno, si se puede llegar a llamar, si tiene alguna posibilidad de buscar algo en Europa, complicadísimo para estas alturas de campeonato, para el conjunto que va a ser de local, pero querrá obviamente ser esa piedra en el zapato, ¿no? Del equipo del Real Madrid, que repito, hoy va en busca de los 72, de las 72 unidades en la tabla de posiciones, para ver qué va a pasar también con el Girona, que lo vamos a tener dentro de un rato, ¿no? Ese partido que vamos a estar en vivo aquí con Fútbol Living, y sobre todo donde ustedes estarán, y mañana, qué va a pasar también con la única especulación claramente de que si hoy el Madrid pueda o no conseguir el resultado, porque a ver, en la previa, siempre lo mencionamos, ¿no? En la previa uno puede analizar todo lo que pueda llegar a pasar en el partido, pero no siempre le pegás. Obviamente tenés que en el porcentaje ser bastante alto, ¿no? Para tratar de adivinar qué es lo que puede llegar a pasar en el partido. Pero es un partido que para el Real Madrid puede ser bastante complicado por la situación que ha tenido con el tema de las bajas, pero yo creo que este partido no, ni siquiera puede llegar a tener que perderlo el conjunto merengue. Yo sé, me van a decir, bueno, pero y los Osasuna, que, bueno, Osasuna viene a la décima posición, ¿no? Y repito nuevamente, querrá ser esa piedra en el zapato, querrá obviamente a ver qué va a pasar con Girona, Barcelona y sobre todo este Atlético de Madrid, que tratarán de esperar ese quiebre, ¿no? El conjunto merengue, sobre todo Girona y Barcelona, ¿no? En lo que es la tabla de posiciones. Sí, veremos a ver qué puede llegar a pasar. Es un partido importante. Recuerden que se dio el sorteo de la Champions esta semana, un sorteo importante que termina dejando cruces complicados. El Barcelona va a estar jugando contra el PSG y, ojo, cuidado, el conjunto del Real Madrid va a estar jugando contra el City. Yo un poquito daba mis resultados o mis premoniciones ayer en el directo, el agradecimiento a todos. ¿Vos cómo te imaginás estos cruces? Ya esperaba que me preguntaras eso. A ver, son cruces muy complicados, sinceramente, a estas alturas de lo que es la temporada en la UEFA Champions League, pero cruces que van a ser totalmente hermosos, ¿qué querés que te diga? Y uno esperaba, yo por lo menos esperaba este sorteo, al fin y al cabo, ¿no? Ojalá que sean cruces de muy buena manera. Recién lo vamos a tener en abril, los cruces de UEFA Champions League, así que falta todavía una vida, que vida larga, ¿no? Pero falta todavía para esos cruces. Y creo que a estas alturas de campeonato, todos los equipos que van a estar esperando esos partidos por los cuartos de final de la Champions League, querrán resguardar todas las armas posibles de cara a lo que va a ser esos partidos, porque si uno se te lesionan, se complica. Hay una novedad, que incluso la vamos a mencionar más adelante, la vamos a repetir nuevamente, por ejemplo, en el partido de Real Madrid-Manchester City, y es que el Real Madrid tiene 4 jugadores en capilla, con tema de tarjetas amarillas, ¿no? Y se perderían la vuelta de partido Manchester City. Entonces, al fin y al cabo, ahí Ancelotti va a tenerlo, por lo menos no digo complicada, pero sí tratar de que esos 4 jugadores lleguen a esa definición de vuelta. Claro, que no se le complique, en Inglaterra. Sí. Claro. ¿Los jugadores cuáles son? Ya te menciono, uno de ellos es Camavinga, el otro es Tchouaméni, Vinicius, y ya te digo quién es el otro. Complicado. Está sí, bien. Porque son muchos jugadores, ¿eh? Sí. Son muchos jugadores, y quieras o no, te va a complicar la temporada de cruce, te va a complicar absolutamente todo, sobre todo porque vas a estar jugando contra un rival de peso como es el City. ¿Para vos el favorito cuál es? Y Bellingham era el otro, 4 jugadores complicados y Bellingham es uno. ¿El favorito que el Real Madrid Manchester City? Sí. Y hay que analizarlo bien, pero yo creo que el Real Madrid no va a cometer los mismos errores que cometió el partido pasado en Champions, y ese partido se lo va a poder llevar. ¿Vos decís que lo gana? Sí. Hay un análisis que me queda de muy buena manera, y si para la gente que capaz que obviamente no termina acordándose de lo que fue ese partido de ida, sobre todo la pasada temporada de UEFA Champions League contra el Real Madrid Manchester City, hay una marca personal de Rudiger contra Haaland que no lo dejó ni moverse. ¿Qué es lo que pasa? Que en el partido de vuelta Rudiger apareció en el banco de suplentes. No entró a jugar de titular. Entonces yo creo que también es una de las bases y condiciones en donde Ancelotti terminó perdiendo esa eliminatoria ante el equipo del Manchester City. Repito, y no es para que ninguno se enoje, para que me digan, el madridista... Nah. Para mí ese partido no creo que el Real Madrid pueda
perderlo. Sí, obviamente va a tener que estar muy fino porque sabe muy bien cómo juega Ancelotti Guardiola, ese fútbol reducido que tanto lo ha caracterizado al director técnico español. Y sobre todo sin pelota, ¿qué es lo que te obliga a hacer el Manchester City? Te obliga a presionar, te obliga a tener errores. Entonces ahí va a tener que estar muy fino el Real Madrid como para tratar de salir rápido, de que prácticamente no lo termine ahogando, si se puede llegar a mencionar el equipo ciudadano. Y con la velocidad que pueden implementar tanto Vinicius como Bellingham arriba, sobre todo con Rodrigo, puede ser clave para ese partido. Que igualmente lo vamos a estar adelantando para lo que va a ser la previa de ese día miércoles, martes, que se va a estar jugando en aquel día de abril. Y bueno, va a estar entretenido. Sí, va a ser un partido que yo espero muchísimo. Creo que se dan lindos cruces, porque aparte también el Barcelona va a estar jugando contra el PSG. Un rival fuerte también. Yo no la veo tan clara. No digo que va a perder contra el City, pero se la veo complicada. De todas formas, sí creo que tiene con qué ganarlo. Creo que tiene con qué ganarlo. Aparte, si hace y juega bien sus cartas Carlo Ancelotti y el equipo del Real Madrid, tiene con qué, porque aparte tiene jugadores que están en un muy buen nivel. El tema es que el PSG tiene Mbappé. Es que aparte... Y Mbappé pesa mucho. Sí. Además tenés buen portero como Donnarumma. De todas formas el Real Madrid tiene buen portero también. Hay otros tantos jugadores que son interesantes en el equipo del PSG. Yo se la veo complicada realmente al Real Madrid. Y aunque parece raro, al que sí veo que va a ganar, o creo que va a ganar, es el Barcelona. No sé por qué. Una explicación lógica no tengo. Pero... me da la... ¿Por qué? Porque, a ver, dime... No hay una explicación. Desde que vi el cruce dije, para mí pasa el Barcelona, pero no hay una explicación. Es corazonada, ni siquiera es análisis. Porque si fuera por análisis te tengo que decir, no, pasa el PSG y listo. Porque al final el Barcelona ha dejado más dudas que otra cosa. Esa es una cosa. Claro, pero no me pregunte por qué. Para mí pasa el Barcelona y pasa el City. Ese partido, y el pasa PSG, el Atlético por Madrid. Lo menos Mbappé no lo pierde ni por decreto ante el Barcelona. Bueno, yo te digo lo que creo. Y te digo Mbappé, abrazo, y solo gran, te digo Mbappé. Zapantán, Marcelo Reynoso, gracias por estar. Samantha Ortiz, Rask Edith, gracias. Gilberto Quijada, gracias por el cariño. Para Kirk, el abrazo para vos también. Ricardo Berebere, bueno, el abrazo para vos. No se negocia el esfuerzo en Osasuna y el Real Madrid se la tiene ganas. Pero entre las bajas, rojillas y el nivel es casi imposible. Hay que asumir la diferencia de categoría. Es que hay una diferencia enorme. Saludo para Peter Carranza, para todos. Yo vuelvo a repetir, con los cruces, y lo decía ayer, la va a tener muy complicada el Real Madrid. No me preguntes por qué, pero el Barcelona va a ganar y va a ganar el Atlético Madrid. Para vos el cruce PSG-Barcelona, ¿quién lo gana? Lo gana el PSG. Te repito, Mbappé ese partido no lo pierde ni porque le pongan no sé cuántos millones en la mesa. Yo lo tiro, a ver, es una opinión, tampoco es... No, 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 obviamente es una opinión, ¿no? Pero yendo a la análisis lo mismo. A ver, hemos mencionado, ¿no? Es que Mbappé juega solo, ¿qué quieres que te diga? Y no es por menospreciar al Paris Saint-Germain, que como acabaste de decir vos, tiene un buen equipo. Pero ¿qué querés? Mbappé prácticamente te salva un partido. Sí, te puedes acordar. Pero claro, el tema es que entre. ¿Entre qué? Y claro, él te salvará un partido, sí. Pero que pueda entrar y que lo dejen jugar. O sea, que lo dejen entrar. Yo la veo muy complicada, ¿no? ¿A vos decís en el partido la marca que le pueda hacer el Barcelona? Sí, claro. Ah, bueno. Si lo tenés que pegar, lo tenés que dejar sacar, salir. Pero Xavi, vos ves a Xavi, sinceramente, manteniendo una planificación así y obviando cualquier otro tipo de planificación que lo ha venido llevando. Va a tener que hacerlo, ¿no? Ya no es un tema de si sí o si no. Es un tema de que lo tiene que hacer. O sea, tiene que hacer un fútbol distinto. ¿Y qué pasa con Dembélé por derecha? Iba a ser un ridículo gigante. ¿Y qué pasa con Dembélé por derecha, por ejemplo? Claro, bueno, pero vos también tenés por el sector, ataca por derecha y lo defiende Cancelo. Pero ahí donde te digo, yo el creo tema que es, si marca a Koundé, si va a poner a Koundé o Araújo en el fondo, si va a jugar Cubarsí y ver quién pone. Mira, ayer estaba haciendo... Dembélé viene jugando muy bien, no se lesiona, pica bien, es escurridizo y además tenés por el otro lado Mbappé, o sea, tenés dos tipos que son rápidos. ¿Cuántas veces les han ganado las espaldas a jugadores veloces a la defensa del Barcelona? Muchísimas. Y no veces. Tan veloces también le han ganado, sí. También. Entonces, ahí repito nuevamente, yo creo que
Si vamos al tema del análisis, no veo sinceramente a un Xavi que pueda tratar de hacer una planificación en cuanto a la presión contra el propio sistema que va a poner el equipo del Paris Saint-Germain, pero lo que sí se pretende, Xavi, es que corran detrás de la pelota. Que esa es otra, ¿no? Que al fin y al cabo es el punto en donde va a tratar de influir, hacerle daño al equipo del Barcelona. Ahora, de aquí, 16 de marzo de este año 2024, hasta lo que va a hacer, y esto inclusive el Real Madrid, hasta lo que va a hacer ese partido Real Madrid y Barcelona martes y miércoles, ambos equipos de aquí hasta esos partidos ni siquiera pueden llegar a obviar cualquier tipo de lesión, porque prácticamente se le termina complicando. Para esos partidos, yo creo que la recuperación varia de varios de sus futbolistas, sobre todo llevándolo al tema Real Madrid, la vuelta de Courtois, que repito, para mí no va a jugar de titular ese partido por la falta de rodaje, sí va a ser de titular para mí Lunin, pero sobre todo la vuelta de Militao también, que ese es otro de los puntos en donde para el Real Madrid termina dándole un punto a favor ese partido ante el Manchester City, ¿no? La salida de Nacho, y creo que lo hemos comentado muchísimas veces, Yanek, lo de Nacho a mí me parece increíble que siga siendo titular. Yo sé que con la baja, ¿no? Pero tendría que haber rebuscado algo ahí Ancelotti, o sobre todo también Florentino Pérez, para tratar de suplir un jugador que sinceramente no está con el nivel, ¿no? Capaz que comenzando el banco de suplentes pueda tener un poquito más de subidón a la hora de su juego en defensa. Pero para ese partido, Militao recuperado, Courtois recuperado, repito otra vez, Courtois para mí con la falta de rodaje, no creo que Ancelotti se le vaya a jugar en un partido tan importante como es el Manchester City. Ojo, el partido si lo pone porque está. Sí, no, y además, creo que si lo pone en el torneo local, también si lo pone es porque está para jugar, si no, comparto contigo, no lo pone. Preferiría que lo ponga en el torneo local para que fuera ganando rodaje, ¿no? Lo más importante es la Champions. Sí, claro, no, a ver, yo no lo arriesgaría, pero sí, te entiendo, sí. Para ese partido contra Manchester City yo no lo regaría ni ahí a Thibaut Courtois. ¿Qué quiere? Y aparte porque Lunin tiene muy, muy buen nivel. Descartando lo de Kepa, ¿no? Porque ya lo de Kepa, sinceramente, mismo lo habíamos mencionado, van a tratar de buscarle su salida a préstamo para, bueno, a ver si puede llegar a rascar algo, una especie de transferencia el Real Madrid. Pero a lo que voy también con el partido del Barcelona, ese partido con Xavi, teniendo en cuenta que falta todavía bastante para ese partido, va a tener que jugársela, empezar a planificarlo varias semanas y que prácticamente no tenga ni siquiera ninguna lesión complicada, porque esa es otra, ¿no? Para ambos equipos, repito, para ambos equipos que el tema de lesiones han golpeado y mucho. Sí, la verdad que sí. A ver, esperemos a ver qué pasa. Ahora, yendo para un lado y para el otro, porque también va a jugar el Atlético Madrid, va a estar jugando contra el Dortmund. ¿Cómo es ese partido? Saludos para Ezequiel Domínguez, que anda por acá. Para Kian, que nos manda saludos. Para Iván Pita, que dice, Iván, gracias por venir y por pasarte. Para Pablo Llanos. Y Jud, ¿por qué no juega? Porque lo expulsaron. Tiene dos partidos de baja en la Liga Española. ¿Se acuerdan que él dijo, it's a fucking gone? Y bueno, por eso dos partidos le dieron de suspensión. Saludo para Jimena Isaías Álvarez, para Isaac Rico 999. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Soy Osama, el abrazo para vos. Para Gisela Mancini, abrazo grande para vos. Para Samantha Ortiz, para Josito 34. Saludos a todos los del directo. No soy del Madrid, pero quiero que gane. Soy del Atlético, dice por acá. El abrazo grande para vos. Acá venimos a ver el fútbol, así que dale con Tutti, dale para adelante con respeto y con altura. En este canal, por ejemplo, o por lo menos en este canal vale absolutamente todo. El abrazo grande a toda la gente que está en la manada futbolera también conectado y mandándonos saludos. Gracias por estar. Simeone tiene un problema para mañana y lo vamos a estar barajando. Ya nos vamos a meter también en el partido de los Osasuna contra el Real Madrid. Y es que Griezmann es duda para mañana. Griezmann, en función de cómo se sienta, decidirán si juega o no. Mañana juega el Barcelona contra el Atlético Madrid, un partido de rivales directos. Vos dirás, bueno, pero ¿por qué hablan de esto si el partido es del Real Madrid? Porque si mañana, por ejemplo, hoy gana el Real Madrid, por ejemplo, y el Atlético Madrid le gana al Barcelona, el Barcelona queda lejísimo del Real Madrid. Mañana va a ser un partidazo. ¿Estás bien, Enzo? ¿Estás bien peinado? No, pasa que estaba viendo la cámara que sí. Bueno, un partido importante mañana también. Sí, con la baja de Griezmann, es complicadísimo. Sí. Igual, ojo, el Atlético de Madrid que viene motivado luego lo que fue la clasificación a cuartos de final de Champions. Pero, a su vez, viene con desgaste.
el tema de lo que fue ese alargue. Que mismo lo habíamos mencionado junto con Raúl, que estaba en ese partido de Atlético de Madrid ante el equipo del Inter. ¿Usted vio el penal de Lautaro Martínez que se levanta la pelota? No lo vi. Terminó el partido y no dejé todo. No, pero antes de... Capaz en algún video le aparece. Cuando va a patear, hay un caso parecido con Cristiano Ronaldo allá por 2018, donde cuando va a poner el pie de apoyo, hace levantar la pelota, y ahí es donde se le va, en este caso Lautaro Martínez, ¿no? Y también tiene que ver con el tema del propio césped. Por eso hay gente que dice por ahí que le erró por esa situación de que se levantó y le terminó pegando con la cara externa del botín derecho, pero ¿qué cree que terminó por complicarle la situación al delantero argentino? Y un Atlético de Madrid que se terminó clasificando para la próxima ronda y que va a estar enfrentándose de nada más ni nada menos. Habrá que ver qué es lo que va a pasar en ese partido. Que ojalá a estas alturas termine, creo que al fin y al cabo que termine siendo buenos partidos de Champions. Pueden haber sorpresas. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, mañana va a estar jugando el Atlético Madrid. Recuerden, Real Madrid 69, Girona 62, Barcelona 61, Atlético Madrid 55. Se dejó ir 55. Y el Atlético Club tiene 53. Ojo, cuidado, porque donde mañana gana el Barça y el Atlético Club gane, que va a jugar contra el Deportivo a la vez hoy a las 9 de la noche. En principio es un rival que el Atlético Club Bilbao tendría que ganar tranquilamente. Estaría por encima del Atlético Madrid y el Atlético quedaría fuera de Europa League. O sea, quedaría fuera de torneos internacionales. Ojo, cuidado. Bueno, eso con respecto a Simeone. Faltan aproximadamente 35 minutos para que empiece el partido. Ferran Torres vuelve a entrenar con sus compañeros. Un Ferran que viene arrastrando una lesión. Que incluso Juan Alberto Hernández, el abrazo grande para vos, dice abrazo grande, saludos a la Madrid, abrazo para vos, crack, gracias por venir y por pasarte. El Bostero, abrazo grande para vos, Josito 34 también, gracias por el cariño. Ferran Torres que viene recuperándose y hay que ver qué pasa, porque no va a ir a la selección española, por suerte, para los intereses del Barcelona. Pero bueno, hay que ver si viene bien, hay que ver cómo vuelve, ¿no? Sí, yo creo que, repito, ¿qué es lo más importante para ambos, para el Barcelona hoy en día? ¿Qué podemos decir? Liga. La Liga y la Champions. Pelea por los dos. Iba a estornudar y lo terminé complicando. No, ay, iba a bostezar, pero pelea por los dos. Lo que pasa es que, claro, son las 3 de la tarde y yo terminé de comer a las 2. Me da sueño, no hay vuelta. Pelea por las dos. Porque el que diga, no, el Barcelona pelea por la Liga, para mí, con todo cariño, no tiene idea de fútbol. ¿Por qué? Porque el Barcelona, quieran o no, está en cuarto. Y esto le pasó incluso, que no estoy diciendo que va a salir campeón el Barcelona de la Champions, porque me parecería extremadamente raro. Pero la temporada anterior, cuando el Real Madrid gana, la anterior no, la otra, porque la anterior la ganó el City. La anterior, cuando la termina ganando la Champions, que repito, no estoy diciendo que el Barcelona vaya a ganar la Champions, pero cuando el Real Madrid estaba jugando y llegó a la final y ganó la Champions, todo el mundo daba por muerto al Real Madrid. Lo daban por muerto. ¿Y qué pasó? Fue ganando, le ganó al City, le ganó al PSG, le fue ganando a todos. De a poquito se lo fue devorando de a uno. Y acá, no te digo que va a ser igual, pero ojo, cuidado, no den por muerto a nadie, porque acá al final son dos partidos que tenés que ganar y listo. Y con dos partidos ya estás ahí arriba. O sea, con dos partidos estás ahí arriba. Lo interesante van a ser los cruces, ¿no? Porque si el Barcelona le gana al PSG o el PSG le gana al Barcelona, va a estar jugando contra el ganador del Atlético Madrid contra el Dortmund. Para mí va a pasar el Barcelona y pasa el Atlético Madrid. En ese cruce se van a juntar Barcelona contra Atlético. Va a pasar el Barça. Por el otro lado, Real Madrid juega contra el Manchester City. Me gustaría que gane el Real Madrid, pero porque sé que en el canal hay mucha gente que es del Madrid y mucha gente que es del Barcelona. Pasa el Real Madrid, pasa el Arsenal, le gana al Bayern, el Madrid le gana al Arsenal y la final de la Champions, Real Madrid versus Barcelona. ¿Quién lo gana? No sé, porque ahí son momentos. ¿Para vos?
Esto es lo que se asemeja a lo que había comentado usted en el grupo, de que era todo y todo. No, yo te digo lo que creo. Ahora, ¿qué opinas vos? ¿Cómo lo ves vos? Decime los cruces. Pero tu escritura en aquel grupo es totalmente diferente con lo que acabas de decir. No, lo único que cambia es que puse que ganaba el City. Sí. Es lo único, claro, en el grupo puse que para mí gana el City. Pero para vos, ¿cómo terminan? Arsenal, PSG, en semifinales. Entonces, Arsenal, PSG, Atlético de Madrid, PSG en semifinales, después por el lado de semifinales del otro, Bayern Múnich ante el Real. Y si después finales, ese enfrentamiento entre Real Madrid y Mbappé, ¿qué querés que te diga? Tengo que nombrar a Mbappé porque, con todo respeto, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se vaya Mbappé del Paris Saint-Germain, ¿usted cree que va a poder seguir con... Por lo menos con la misma estela que venía teniendo el Paris Saint-Germain en anteriores años? ¿O no? Sin Mbappé. Y capaz que sí. Al final es un jugador que es desnivelante, ¿no? Nadie lo quiere dejar y nadie lo quiere no tener. Porque al final es un jugadorazo. Pero no le queda otra igual, de todas formas, a ¿cómo es? Al PSG. O sea, no hay una... Bueno, vemos qué hacemos. Es lo que hay, Bebote. Y loco, lo que tenés con ese es partido. Te lo vas a tener que fumar porque vas a jugar sin Mbappé. Ahora, de todas formas, yo creo que hay algo que está haciendo bien el PSG, y es ir armando de a poquito el equipo para jugar sin Mbappé, para tratar de ir acostumbrándose a jugar sin Mbappé. Y eso, la verdad, yo lo veo como algo positivo para el equipo de Luis Enrique, porque, claro, está teniendo un equipo que se le está desarmando de a poquito, o por lo menos se le va a desarmar cuando se le vaya Mbappé, y el tipo ya está siendo previsor. Y la está atajando. Ahora, vos podés ser previsor todo lo que quieras, pero estás sacándote a uno de los mejores del mundo, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Porque aparte es muy desequilibrante. Igual, ojito a ese partido Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, que repito, es mi futurología, ¿no? Para llegar a claro, para llegar sobre todo para mencionar. Entonces, ¿para vos la final va a ser? Es que el Atlético de Madrid se va a poner muy fuerte ante Paris Saint-Germain y no me la quiero jugar tampoco con el resultado. ¿La final cómo va a ser? Para mí, y yo quisiera... Estoy entre dos, ¿qué querés que te diga? Dos finales, otra vez una repetición de la final. No, yo ya me la jugué. Mi final es Real Madrid-Barcelona. ¿Ya que hiciste con ese clásico, Real Madrid-Atlético Madrid? Real Madrid-Atlético Madrid. No, Real Madrid para Paris Saint-Germain. Bueno, decidite, ¿cuál? Real Madrid Paris Saint-Germain. Real Madrid Paris Saint-Germain. A ver, es un partido que a mí me gustaría. Pero porque por todo esto que se generó entre Mbappé, todas estas cositas que venían haciendo el PSG, o sea, a mí me encantaría, de verdad, que se enfrentaran entre ellos, pero me hubiese gustado que se enfrentaran en cuartos y que se terminara ahí, tipo, está bien, perfecto, ¿querés hacerla así difícil? Tomá, llévatela, y que en cuarto dejaran afuera al PSG. Yo siempre quiero que pierda el PSG. Tengo ese sentimiento con el PSG. ¿Qué voy a hacer? Es lo que hay. No me dan dinero. Lo que es perder por el tema de... No, porque tenga dinero no me cambia nada, porque en realidad cada uno tiene el dinero que generó. Ya está. No, es que de un jeque. Y bueno, y está. Yo qué sé, envidioso de vos que no sos un jeque árabe. Yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Porque si todos fuéramos un jeque árabe, bueno, primero habría un problema. Pero... ¿Por qué? Si tuvieras la posibilidad, igual haría lo mismo. ¿Te gusta el fútbol? Y me compro un equipo. ¿Y cuál querés? No. Yo qué sé. ¿Cuánto está una Almería? Tanto. Ah, ya está, toma. Prá. Y te viene el Latan, te vienen todos. O sea, decís, uff, equipazo. Ya está, ¿qué va a hacer? Y sí, si tenés el dinero, listo. Ahora, cuando no lo tenés, y bueno, por ahí lo podés llegar a ver mal, pero no hay que verlo mal. El que tiene, tiene por algo. Ahí ve soluciones. Juan Alberto Hernández, saludos. El abrazo para vos. El Madrid, otro año sin Champions. Porque hay que ser realistas. El City es muy superior. Yo creo que el City es superior. Por eso decía que perdía el Real Madrid. Ahora, también creo que el Real Madrid tiene armas como para... Y Carlo Ancelotti ha demostrado en cada una de las oportunidades que es un técnico pillo. Ahora, lo que sí creo es que en este cruce puntual, el Real Madrid tiene a Bellingham, tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Camavinga, tiene a Tchouaméni, está Valverde. Hay jugadores que están con todo. Y además, es el último año de Luka Modric.
Y no sé de Toni Kroos, hay que ver, pero ahí ellos van a meter el máximo, el 2000%, para tratar de irse por la puerta grande. A ver, yo si hubiese sido Luka Modric, me hubiese ido en la temporada que el Real Madrid gana la Liga, la Champions, etc. Oye, te vas por la puerta bien grande y decís, hasta luego, ahora entro cuando quiera, vuelvo a entrar. Pues la puerta la dejé tan grande abierta que hago lo que quiero. No me iría perdiendo todo. Pero vamos a ver, igual no hay una realidad con eso, Yanek. Voy a citar algo que había mencionado Valentín la pasada transmisión. Que cuando los jugadores cumplen 30 años, sobre todo en el tema organismo del Real Madrid, van renovando su contrato año por año. Entonces, si vos tenés un buen campeonato, ¿por qué no renovarías para la otra temporada si venís bien? Esa es la cuestión también, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con Toni, hay que ver qué va a pasar con Modric, a pesar de todo, ya él ya llegó a mencionar algo de que se iba a marchar, pero sobre todo con Toni Kroos, ¿no? Porque, ¿qué quieres que te diga? Toni Kroos es un... Yo lo considero sinceramente como un jugador infravalorado en la cuestión de que no tiene por lo menos la cámara que se merece Toni Kroos para lo que ha dado, o todo lo que ha dado en el Real Madrid. Recordemos que es campeón del mundo Toni Kroos. Y mirá que es complicado salir campeón del mundo con una Alemania en 2014, con un Toni Kroos que estaba en un nivel superlativo. Y viene teniendo ese nivel superlativo hace años. Y esta temporada lo mismo. Entonces, por el lado de Toni Kroos, quiero ver cómo termina esta temporada. Yo creo que para mí va a renovar para la temporada que viene, y si llega a ser otra temporada bien, en este caso mal, ahí es donde el mismo alemán decidirá si renueva o no. Lo pones en un aprieto, a ver, en un aprieto en cuanto a decir, voy a tratar, siendo jugador de más de 30 años, de a ver qué temporada puedo hacer para ir viendo qué condiciones tengo, y si veo que ya no puedo influir más en el tema táctico en la plantilla, me marcho. Sí, a ver, Luka Modric seguro se va. Hay que ver si Toni Kroos se queda o se va. Adelante va a estar jugando hoy Brahim Díaz, Rodrigo y Vinicius. Hay otro tema picante con el tema de la selección española, y es que la selección española deja ir a Brahim Díaz. Y lo deja ir porque se va a ir a jugar con Marruecos Brahim. Y eso generó grandes molestias. Sobre todo en el madridismo, hablando de la selección española. Porque termina dejando afuera a Brahim, que es un jugador que ha jugado absolutamente todo, que está jugando a un muy buen nivel, y que algunos en España dicen, no, bueno, pero es que es suplente. Claro, pero es suplente de Bellingham en el equipo que está puntero en la Liga Española, peleando para entrar en la final de la Champions. Entonces, claro, cuando vos sos suplente de uno de los grandes, ¿qué vas a hacer? O sea, sos suplente de Bellingham. Es como cuando Julián Álvarez, por ejemplo, jugaba... o está jugando todavía en el City, era el suplente natural de Haaland. Y claro, a no ser que le pongan o que él acceda a jugar en otra posición, o que el técnico lo ponga en otra posición, no va a jugar. Pero no va a jugar no porque sea malo, no va a jugar porque, claro, el que está de titular es muy bueno. En el caso de Julián Álvarez era Haaland, en el caso ahora de Brahim Díaz no deja de ser ni más ni menos que Bellingham. Entonces la va a tener extremadamente complicada. El partido está por comenzar en 24 minutos con 30, ustedes lo ven ahí en el cronómetro arriba a la izquierda, para los que nos están viendo en horizontal por Football Living, los que nos están viendo en la manada, les comentamos que estaría faltando eso para que comience el juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos sos partidario, Enzo, de traer al jugador, aunque no juegue, pero con tal de que no juegue en otra selección? O sea, pues yo soy partidario de traerlo antes de que otra selección se lo lleve. Pero el jugador se me va a frustrar y me va a decir que no también, esas otras. No, bueno, yo soy partidario de X jugador rinde, va para la selección. Ahora, después lo pondré o no lo pondré, pero no voy a dejar que otra selección se lo lleve. Como sí, pasa con Brahim. Que termina dejando de que a Brahim se lo lleve Marruecos para que juegue con Marruecos y la selección española se lo pierde. Que por ahí, ojo, Brahim no es el crack mundial que podría llegar a ser, pero le estás dando a Marruecos la posibilidad de que se lo lleve. Sí, pero a ver, vamos a ver el criterio también del propio jugador, porque si el propio jugador analiza si tiene o no la posibilidad de estar en el hueco, no calentando el banco, porque también puede pasar, pero la posibilidad de tener minutos en una selección, ¿qué querés que te diga? A ver, si a nosotros, yo creo que a vos y a mí nos llamaran de la selección uruguaya de fútbol,
ahora tendría, se tendría la, la oportunidad clara, ¿no? A pesar de alguna situación, pero yo creo que también queda el criterio del propio jugador de por qué no va a la selección española, por qué no tiene lugar, por qué no va a jugar en ningún partido capaz, o capaz que sí, pero también era ese criterio, ¿no? Yo creo que hoy en día, y no es por pecas de ir de agrandado, de sangrón, como si se puede llegar a llamar, ¿no? Pero hay varios futbolistas en donde, lamentablemente, cuando vos tenés que jugar con tu selección en el país que naciste, como que le da cierto... no sé si cierta pena o vergüenza de vestir la camiseta, capaz, ¿no? No sé si me explico claramente. Oh, si vos decís que le da vergüenza, yo no sé, pues no estoy en la cabeza de él. Lo que dice el jugador es que, bueno, desde la selección española no le manifestaron que lo querían y que no iba a tener un rol protagónico como si lo va a tener en Marruecos. Ayer comentaba un poquito las declaraciones de él y todas las palabras de todo lo que venía pasando. Y claro, y él va a ir a Marruecos y va a ser prácticamente un semidios del Olimpo. En Marruecos se vive mucho el fútbol, se vive muchísimo. Y claro, y el Real Madrid es uno de los equipos grandes del mundo. Entonces, cuando el tipo llegue a Marruecos, por ejemplo, va a ser, no sé, un Ozuna en la vida o un, no sé, el que quiera, un Bad Bunny. Va a ser una estrella de rock and roll y lo van a querer a morir. Si podés, te pido, te suscribas, le des duro al peluche, le des peluche en el estuche, Samir, Edinson, gracias Samantha, Hassan, gracias por ir suscribiéndose de a poquito en el canal. Porque nos va ayudando mucho. Estamos por llegar al comienzo del partido. Faltan 21 minutos. Te va a cambiar la imagen cuando empiece el partido. Pero necesitamos que le des like, que te suscribas, que no te cuesta nada. A ver si hoy llegamos a los 204.000 y mañana a los 205.000. Venimos picante, venimos fuerte. Es mucho trabajo el que estamos haciendo. Yo estoy muerto de sueño, pero sé que a vos no te importa, pero hay que darle duro. Dependo de tu like, dependo de tu suscripción. Gilberto Quijada, el abrazo para Nachoreto también, para Samantha, para Samir Arce, gracias por estar acá. El partido empieza en nada más y nada menos que 20 minutos. Vamos a estar viviendo el partido. Es necesario, te vuelvo a repetir, que te suscribas. Pero después me vas a decir, ¿dónde veo el juego? ¿Dónde hago esto? Y yo te voy a decir, los piques, pero suscríbete. Si no, la vamos a pasar complicada. Osasuna va a estar jugando contra el Real Madrid y recuerden que es el último sprint antes del parón internacional. Va a haber parón. Vamos a estar transmitiendo con Fútbol Living. Hay varios partidos que ahora, si los tenés por ahí en la mano, Enzo, los repasamos. Si no, los van a estar viendo por acá abajo, como por ejemplo el jueves que tenemos a Portugal-Suecia. Va a ser amistoso. El viernes, ¿los tenés por ahí, Enzo? Sí, ¿cómo no? Ah, perfecto. Muy bien, excelente. Los partidos, ¿no? Entre semana que se van a estar jugando, a ver, entre semana y fin de semana que se van a estar jugando en cuanto al tema selecciones. Hay que tener también en cuenta una cosa, ¿no? Que podría inclusive llegar a meter algo más más adelante. ¿Usted qué opina? O sea, más adelante me refiero a día de ese jueves, ¿no? Que hay varios partidos también de selecciones que en la agenda media... Hay más partidos, ¿no? Como por ejemplo... Bueno, habías comentado un partido ahí de Francia, por ejemplo. Pero ahora vamos a meter la semana que está marcada y no vamos según a pisar por, el según por Víctor, eso, porque había otros partidos. Yo no me acuerdo ahora las fechas que pasé. Pero vos sabías, antes... lo había mencionado, pero vamos a lo que son los partidos que ya tenemos en la agenda. Portugal-Suecia van a estar jugando el jueves, 20:45 horario europeo. Amistoso, después el viernes España ante Colombia, también en partido amistoso 21:30, a la 1 de la mañana, lindo horario para los que estamos acá en Latinoamérica, van a estar jugando Argentina, El Salvador, partido amistoso, y el sábado Francia ante Alemania. Partidazo. Yes. Y ojo que el domingo hay un Italia, no, Italia-Venezuela el jueves 21. Sí, pero no está marcado, está Portugal-Suecia. Sí, eso habría que verlo, ¿no? Yo no quiero pisar... Si usted quiere pisar el trabajo de Víctor Gómez... No, es que habría que elegir la mitad. A la gente que está del otro lado, hagamos un tuya y mía. ¿Qué prefieren? ¿Que narremos Portugal-Suecia o Italia-Venezuela? Yo voy más por Italia-Venezuela. Primero por dos motivos. Primero porque considero que va a haber más público de Venezuela en el canal. Pero segundo, porque quiero ver en qué nivel está la selección venezolana. Porque a mí me gustaría ver si está para nivel de mundial la selección venezolana. Y creo que ese podría ser un partido importante. Comentámelo en el chat. Italia versus Venezuela, dice Rodolfo Silva. Italia-Venezuela, Samantha.
Yo creo que gana ese. Ahí va a haber un cambio. Gilberto, vamos con Venezuela, dice. Claro, sí, sí. Pero la daba, pero pagaba 0.10, dicen por acá. Después, es que está Ecuador, Guatemala, por ejemplo. Países Bajos, Escocia. Es que hay partidos que están buenos. España, Colombia, que es el que vamos a transmitir el día viernes. España, Colombia, creo que es un buen partido. Y a la madrugada, bueno, Argentina, Salvador. Claro, después ese mismo día a la madrugada creo que también hay fútbol, ¿no? No, Argentina cuando sí, juega. Sí. Argentina ante El Salvador, que sería la madrugada del sábado, ya pasando el viernes, ¿no? Claro, eso ya sería sábado. ¿Y el viernes no hay nada? El viernes, el que acabas de decir, España-Colombia. Ah, España-Colombia, bien, perfecto, perdón. Después juega entonces Argentina-El Salvador a la una. Mismo sábado. Termina a la madrugada. Y acá en Latinoamérica, obviamente, sería de noche. Y el mismo sábado, Francia-Alemania. Es que está Francia-Alemania, pero está Inglaterra-Brasil. El problema... Bueno, uno y uno. Claro, el problema es que vos decís, bueno, hacemos los dos. No, es que uno es a las 8 y el otro empieza a las 9. Si hay una hora de diferencia. También hay que jugársela ahí. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Inglaterra-Brasil o Francia versus Alemania? Inglaterra-Brasil o Francia y Alemania. Después el día domingo juega Ecuador-Italia, juega Guatemala-Venezuela. El día lunes va a estar jugando... Es que hay partidos por todos lados. El lunes creo que es más tranquilo, pero va a estar jugando Rusia contra Paraguay. Juega Rusia, mirá. No voy a decir nada. No, pero a mí no, yo qué sé, yo no me meto. Aparte tampoco quiero opinar de política por acá. Pero después juega Uruguay, Costa de Marfil. Alemania, Holanda. Ese creo es un partidazo. Martes 26. Francia, Chile. Uf. Creo que gana la Francia-Chile, ¿no? A ver qué dice. Tendría que hacer encuesta y no la está haciendo. ¿Qué le pasa? No, estoy preguntando. No, ninguno de los dos. ¿Sabés por qué? Porque Francia-Chile. Porque España juega contra Brasil. Es que no entiendo. Todos los partidos pegados. Pero a ver, son partidos amistosos a modo de preparación para lo que va a ser Eurocopa y Copa América. Obviamente te lo van a poner muy traspuestos. Ser mal, están complicando la vida. Dejen vivir. Ahí no podés protestar de que si la liga, de que esto si está mal. No, o no, qué. Es la FIFA directamente. El abrazo grande para Samir. En 10 minutos empieza el partido. Juan Camilo, Osasuna nunca se rinde, dice Diego Núñez. Portugal versus Suecia y Francia versus Alemania, dice Mario. Francia-Alemania, dice Silberto. Arturo Castillo dice Venezuela. No, Venezuela, Arturo de Chile siempre lo vemos. Perfecto. Colombia juega contra España el 22, dice por acá. Abrazo grande para vos, también lo vamos a hacer. Para Ernesto dice saludos a la tóxica Che. ¿Cuál es la tóxica? No tengo ni la más remota idea. Bueno, listo. Bueno, esos son partidos que vamos a estar haciendo este fin de semana y entre semana. Bueno, después el elogio de Ancelotti con el tema Brahim. Le da las mejores recomendaciones a Brahim. Porque claro, se va a ir a jugar con Marruecos y prácticamente era lo que les decía. No lo quisieron, no lo llamaron y bueno, mala suerte. Se fue a jugar a donde lo querían y por ese lado yo creo que está bien. Pep Guardiola sobre el impacto de Bellingham en el Real Madrid. Hace declaraciones y habla de lo bueno de Bellingham en el Madrid. ¿Vos crees que es el jugador determinante? O sea, que si no está, ¿van a perder contra el City? A ver, no es que vayan a perder, pero se ha notado mucho que cuando Bellingham no ha jugado en el equipo Real Madrid por cuestiones de alguna lesión o sobre todo de expulsiones, al Madrid le ha costado. Bueno, el partido, por ejemplo, contra el Celta de Vigo, luego de haber cumplido su primer partido de sanción, por lo menos en lo que fue en algún transcurso de la primera parte, se le ha notado un poco la baja que había tenido Bellingham en Real Madrid, pero después, bueno, esa goleada ante el equipo de Celta de Vigo. Se nota mucho, sinceramente, la baja de Bellingham cuando no está en el equipo de Real Madrid. Y creo que para ese partido, repito, Ancelotti, con los cuatro jugadores que están en capilla con las tarjetas amarillas para no perderse ese partido de vuelta ante el Manchester City, van a tener que estar calladitos la boca, sin protestarle al árbitro, sin nada. Vinicius, sobre todo. Desde ya, Ancelotti le va a tener que decir en el vestuario a Vinicius, no
no le hables más al árbitro, no le digas nada, no hagas alusiones, no hagas nada, concéntrate en jugar. Porque cada cosa, y más con lo que está pasando a nivel de árbitros en España y también en Europa, Vinicius no, está bajo la lupa. Entonces, ahí es donde Ancelotti va a tener que decirle: Vinicius, estás en capilla con tarjetas, te van a buscar a vos, no respondas. No te puedo perder para el partido de vuelta. Y sí, es que está jugando regalado, que al final es un jugador que es muy bueno, pero si le cae tarjetas, la va a tener complicada. Saludo para Ernesto, que anda por acá también. Ernesto, gracias por estar, por venir y por pasarte. Para toda la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias. Ah, me está atacando, ¿viste cuando recién comés? Sí. Que te pega... Metele café, Matei. No, ¿sabés lo que tenés que meterle? Jengibre. Le puse. Ah, le pusiste jengibre. Sí. El jengibre me cuida la... ¿Y sabés lo otro que me sirve para la garganta? El limón. Muy bien. No sé por qué, la explicación no la tengo, pero también. Bueno, se habla también en todo este día lo que podría llegar a generar Mbappé en el plantel. También se habla de que no lo dejarían jugar en los Juegos Olímpicos, pero no solamente a Mbappé, sino a todos los jugadores del Real Madrid no los dejarían jugar los Juegos Olímpicos. O sea, la cosa sería así: el Real Madrid, para los que no vieron el video o los videos diarios de la semana, el Real Madrid saca un comunicado en donde dice que los jugadores del Real Madrid no van a jugar los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Tienen que elegir o Eurocopa o los Juegos Olímpicos. Y en algunos casos ni siquiera los Juegos Olímpicos, porque le terminan cortando la preparación. Lo cual, claro, yo entiendo y comparto, porque te pasa lo de Neymar con Brasil y de repente sos el no sé cuánto de por allá. Te gastaste una millonada, te lo rompieron en la selección y Brasil no es capaz ni de comprarle los medicamentos a Neymar. Ojo que a Neymar no le falta dinero para los medicamentos, pero por lo menos si lo rompiste, me lo devolvés sano. Bueno, ni así. Amigo, ¿nunca probaste la canela para mejorar la garganta? Te lo comenté. No, nunca probé. Que yo... Igual, vamos a una realidad, ¿no? Porque tampoco que Neymar... tanta bolilla como... el ejemplo de Neymar, porque... No, claro, pero ahora yo digo esto, ¿no? Tampoco tanta bolilla Neymar le está dando al tema del deporte hoy en día. No, bueno, pero lo compró un equipo y después el tipo... Sí. A lo que voy, no es, a mí me importa tres pepinos si él está entrenando o no. Yo lo que te digo obviamente. Es, el equipo lo compra por un montón de dinero y después se rompe en Brasil. Entonces, claro, eso como con Mbappé te puede pasar con el pajarito Valverde jugando por Uruguay. Bueno, que le ha pasado, por ejemplo, a Federico Valverde de haberse lesionado antes del Mundial de 2022, una lesión que le hizo el Papu Gómez. ¿Se acuerda el partido ante Sevilla-Real Madrid, en donde le fue directamente a la pierna el argentino? Y a esto estuvo de perderse ese partido. ¿Qué más? Después Valverde había bajado el rendimiento con Real Madrid por esa situación de aquella infracción. Sí. Sí. Entonces, al fin y al cabo... Si van de jugadores, perdonen el término medio complicado, ¿no? Si varios jugadores van de mala leche a buscar a otro que sabe que va a influir en su selección, me parece que ahí... Oh, mirá, me llegó una carta en Facebook. Me pone tan contento. Mirá, esto se lo muestro, no me lo van a creer. Solamente me pasan cosas buenas. Una tal Fátima Olivera. Hola, ¿qué tal? Espero que te vaya bien. Acabo de ver tu perfil y pensé que eras la persona adecuada para mí. Soy una mujer reconocida en España que le gusta ayudar mucho a la gente pobre y huérfana, pero hoy estoy gravemente enferma y estoy en el hospital. Y solo me queda una semana de vida. Perdí a mi hijo y a mi esposo en un accidente automovilístico en el 2012 y soy el único vivo. Es raro porque es mujer el único. Utiliza el único vivo. Ojo, capaz que se autopercibe hombre. Quiero dejar mi legado a alguien honesto. Ya, no entiendo por qué habla conmigo. Tengo $550,000 en mi cuenta bancaria. Por favor, respóndame y mi asesor financiero se comunicará contigo y te ayudará a recibir el dinero en mi donación. Y le voy a responder. Lamento mucho la situación. En lo que te pueda ayudar, estoy a las órdenes. Ahí está. No, ya sé que sea verdad, ¿no? ¿Te imaginás? Le vas a contestar un bot. ¡Pling! Nah, no, qué desastre. Encima, ver, igual le respondí. Pero es, el único. Es lindísimo. Perdón, esto después lo van a ver en mi cuenta de TikTok ahí publicado, porque es lindísimo. La verdad,
Lindísimo. Bueno, estamos a pocos minutos de que empiece el partido. Gracias a toda la gente que se está conectando. Nos faltan likes, Perris. Nos faltan likes y suscripciones, que hoy tenemos que llegar a los 205.000, es lo que quiero llegar este fin de semana. Un Osasuna que va a ir con Herrera, con García, Cátena y Herrando, Arezzo, Moncayola, Torró, Gómez y Mojica. Además, Budimir y Arnaiz va a estar jugando en el equipo del Real Madrid. Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy, Valverde, Camavinga y Kroos, Brahim Díaz, Rodrigo y Vinicius. ¿Qué partido te esperás hoy? Justo entré a la página de los 11, viste, para la formación, y me sonó el grito de gol desaforadamente. Bueno, sí, se espera. Pasa. Se espera un partido que para el Real Madrid, vuelvo a repetir, va a ser medio complicado por la situación que habíamos nombrado al principio, ¿no? Esa baja que había tenido, la de José Drew a último momento por la situación de la gastroenteritis y del propio delantero. Que no solo por el tema de esas bajas, ¿no? Que al fin y al cabo, si nos vamos al banco de suplentes, solamente va a tener 5 jugadores de campo, entre ellos sí. Francisco García, Nacho, Lucas Vázquez, Modric y Arda Güler, ¿no? No tiene ningún delantero. Entonces ahí el Osasuna puede optar por hacerle su juego. Yo espero un Osasuna, sinceramente, teniendo la contención en el fondo, tratando de no permitirle ni siquiera el ingreso del equipo del Real Madrid sobre el área. Pero ojo con el nivel desequilibrante que puedan tener los tres de arriba, ¿no? Tanto Díaz como Rodrigo Vinicius. Díaz seguramente siempre va a optar por hacer la diagonal para quedarse en puerta del área y tratar de tener un remate claro frente al arco de Herrera. Tanto Mojica como Arezzo, al jugar en mitad de cancha muy por afuera, pueden inclusive convertir esa línea de 5 que hay en la mitad de la cancha a una línea de 5 en el fondo, con Herrando, Catena y García, que bien lo habías nombrado vos. Pero bueno, se espera un Osasuna que va a tratar de implementar la situación defensiva frente al ataque que pueda tener Real Madrid y confiar obviamente en la velocidad que pueden tener tanto Arezzo y Mojica por afuera para hacerle llegar las pelotas tanto a Arnaiz como Budimir. El nivel desequilibrante que puedan tener tanto Vinicius como Rodrigo y Díaz le puede permitir a Real Madrid tener un toque más defensiva. Ojo también con los remates de afuera del área de Federico Valverde, que de a poco vuelve el uruguayo a tratar de tener remate claro frente al arco rival, que en el partido ante el Celta de Vigo había tenido varios remates, ¿no? Y sobre todo la zona defensiva con Tchouaméni y Rüdiger, que repito, con Carvajal y con Mendy, esa línea de 4 en el fondo, yo creo que no va a tener ni mucha dificultad a la hora de querer defender el equipo de Real Madrid, y si llega a pasar alguna situación, tienen a Lunin en el área. Sí, veremos a ver. Un fondo con Tchouaméni y Rüdiger, yo creo que es más que interesante. Con un equipo del Real Madrid, recuerden que viene con varias bajas. Un Real Madrid que tiene, entre ellos, la baja de Joselu, David Alaba, Courtois, Dani Ceballos, Militao y Bellingham, que tiene tiene la tarjeta roja. Después, los Osasuna, que no va a contar con Rubén Peña, con David García y con Quique Barja. Además, Aymar Oroz tampoco va a estar jugando y va a estar para el partido del día de hoy. María Arosemán, gracias por estar y por acompañarnos en el día de hoy. Hoy va a ser un partido interesante para el equipo del Real Madrid. Veremos a ver qué le pasa y a ver qué puede pasar. ¿Sabés a quién no vi hace tiempo? Que comentó en la manada futbolera, Aniel Pérez, el abrazo grande, que dice, ¿cómo andamos? No me acuerdo cuál era el nombre, creo que era un junior. Que sí, le iba a pedir... yo sabía que iba a ir por eso. Sí, nunca más lo vimos, ¿no? No, nunca más. Yo creo que, a ver, hay serie de especulaciones, pero que esperemos por la buena, ¿no? Que haya aceptado. Y se han marchado felices los dos. Espero eso, por lo menos. Porque usted le dio unos ánimos, mami. Para que no te escuché. ¿Cómo que no me escuchaste? No te escuché. ¿Está bien? Sí, pero es que no te escuché. Que esperemos que haya podido aceptar su amiga y. Ahora sí, ahí está. No, es que perdón, justo me llegó un mensaje y estaba respondiéndolo y ahí se me apagó el cerebro. Tuve un impas. Ojalá que le haya dicho que sí. Impas. Porque donde le haya dicho que no, es todo culpa nuestra. Bueno, todo culpa mía.
Que le dije, dale, dale quiere, con Tuti. Se quiere meter a todos en la misma bolsa, ahí va. Ah, iba a decir, es culpa nuestra, pero no, no, es culpa 100% mía, porque yo le dije, tenete confianza, sos un guerrero, te va a salir bien, metele con Tuti. Fue y le escupió en la cara y decís, no, puede ser, qué injusticia. Bueno, estamos a 3 minutos para que empiece el partido, ya va tomando forma el estadio, aprovechá, suscribite, dale like. Se están saludando los jugadores del Real Madrid, también los jugadores de los Osasuna, Carlito Ancelotti anda por ahí, para Josué el abrazo, Federico, 205 mil hoy, y bueno, podría ser. Y mi Valentín, ¿dónde anda? Pregunta Kirk. Bueno, hoy no puede estar porque tenía unos temitas con la hija, nada grave. Él es un padre extremadamente presente, eso habla muy bien de él, y no se quiere perder ningún momento de sus hijas. Y me dijo, mira, se me complica con los horarios. Le digo, olvídate, familia primero, y hay cositas que uno no puede regalar, no puede dejar, porque después hay momentos que no se repiten. Hay momentos que son ahora o nunca. Y esos momentos, cuando tus hijos son chicos, supongo, yo no tengo, pero son únicos, no se vuelven a repetir. Por tal motivo, hay que cuidarlo porque es lo que le dejas a tus hijos. Bueno, por todo eso, el joven Valentín Fina no va a estar en eso. Un gran abrazo para Valentín y para adelante, como siempre. Sí, señor. Bueno, se nos viene el partido. Para vos, resultado final: 1-3. Perdón, 1-3 no. 12. Un 0-2, perdón, 0-2. Porque siempre está, mantengo el tema. Local, ¿no? Pero no, 0-2. Ganar Real Madrid. 0-2. Lo que pasa es que en Uruguay también se dice distinto. Ernesto Lezama, buenos días amigos, desde Nicaragua, y gana Real Madrid antes del parón FIFA. Y golpearemos fuerte la mesa, dice por acá. Sí, señor, a ver. Un parón FIFA, Gabriel, que yo te digo, importantísimo para la recuperación de varios jugadores. Sí, no pude, Valentín, lo que me pide es que hay que aceptarlo desde el ordenador de la radio. Pero bueno, al final me deja, desde el móvil lo podés hacer y es súper práctico. Pero claro, te lo tienen que habilitar desde la radio. Ahora sí, estaba mandándole un audio a Valentín que estaba del otro lado bien, para ver si me podía conectar. Sí, a mí me molestan los parones FIFA. No, pero no el tema moleste, sino que va a servir para que varios jugadores se puedan recuperar, eso sí. Ah, no, sin duda. Sin duda, sí. Sí, porque aparte le deja, por ejemplo, Ferran Torres no va a jugar y le deja la posibilidad de esperar. Y así con varios jugadores para estar tranquilos, ¿no? Claro. ¿El marcador lo manejas vos o lo manejo yo? ¿Quiere manejarlo usted? Lo que vos quieras. Igual yo le pongo cositas. Bien, perfecto. Pero sacame ese en instante que no sé cómo se saca. Lo único. Ah, bueno, perdón, ya te lo saco. Bueno, ya te lo saco, ya te lo saco. Bueno, señoras y señores, va a pitar el árbitro. Acaba de pitar, acaban de comenzar los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Fútbol Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Musi. Va cayendo la pelota por el sector derecho. Estoy con Enzo Maravilla Fernández. Estamos en vivo, en directo, como siempre, en Fútbol Living. Aprovechá, dale like, suscribite, gratis, Perry. Saludos para María, que anda por acá. Balón por el sector izquierdo, colocando para Mendy. Mendy suelta por abajo para Rudiger. Revienta el balón largo. Va por el sector izquierdo, se va afuera. María Aroseman Lara. 3 para el Madrid, 1 para el Osasuna, dice. Para Mario, el abrazo. Henry Perdomo, para todos, gracias por estar acá. Dejen su resultado en el chat. A ver qué dicen. Gilberto Quijada, el abrazo grande para vos, para Carlos Ibáñez también. Ya, recién arranca y comienza el partido y ya hay agarrones, sí, entre Rudiger y Arezzo. Va con la pelota de los Osasuna, se viene Arnaiz, tiro al arco, pelota que rebota, cae sobre el círculo central, la va conteniendo Errando, suelta por abajo en dirección de Cátena, la tiene el 24, proyecta, tira al largo, balón por derecha, Gabriela, el abrazo grande para vos, para Máxima, para Jolito. Josito, 34, gracias por estar. Tiraban en largo, la pelota no llega a destino. Primer intento de los Osasuna, trepando metros por las bandas. Te lo manejo yo el marcador, quédese tranquilo. Usted concéntrese en el partido. Bueno, arranca este primer minuto que se van a cumplir en un Real Madrid que bien ya lo mencionaste, ¿no? Mucha guerra, mucha batalla también va a tener Rudiger preparado para lo que va a ser ese duelo en Tejada. Va la pelota por derecha, se va a fugir el balón. Saludos para Don Mario. ¿Qué hizo Don Mario? ¿Cómo estamos, crack?
para Máximo González, Carlos Ibáñez, gracias por venir y por pasarse, por ser parte de la manada. Balón que va cayendo al fondo, tomando el número 28, saliendo errando, entregando con Cátena, moviendo la pelota por el sector izquierdo, tirando en largo, atención, va profundo, corta de cabeza Tchouaméni, balón al medio buscando la Camavinga, la pierde, cae por izquierda, la toca por el sector derecho Carvajal, a la marca Ivo Valverde, la perdía, recupera ahora el número 18, moviendo la pelota otra vez y los Osasuna, el pase va al fondo, va moviendo el 14, saliendo desde el sector izquierdo, soltando al medio, era Gómez, el pase para Cátena, abre con García, la mueve García por el sector derecho, la tira Sabroso por el sector diestro, marca Mendy, el balón no se va, es tiro libre por derecha, arranca picante, picante el partido, se vio para el bola, para Rodolfo, para Nacho Neto que anda por acá, para Henry Perdomo, ya te decía el saludo y el abrazo de nuevo, balón por el sector izquierdo, tomándole a los Osasuna, jugando el balón por abajo, tocan con Mojica, soltando con Gómez, ahí la tiene Gómez, va saliendo el Osasuna, balón con Budimir, entregando la pelota con Mojica, la tiene el número 22, tocando al fondo, entregando atrás, la tiene errando. Sale atrás, la pierde, atención, roba la pelota, la tiene Vinicius, se viene el Madrid, viene y va, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, tiró, está, gol de Vinicius, señoras y señores, acaba de marcar el Real Madrid, prácticamente quedé movida, una jugada filtrada, un pase a Vinicius, y agárrense de sus cuñadas, señoras y señores. Está ganando el Real Madrid. Primer tiempo, 1-0. El gol lo hizo Vinicius. Fútbol Living, en toda la cara, chaval. Y apareció nomás el primero para el equipo merengue, ¿no? ¿Y quién diría? ¿Y quién iba a ser si no Vinicius Junior aprovechando ese error en la salida de este equipo de los Osasuna? Se durmió nomás por el sector central de la cancha, Cátena, y recuperó nomás el brasileño que jugó hacia el palo vertical derecho del arco de Herrera para poner la apertura del score. 4 minutos, recién arranca el partido y Real Madrid ya gana 1-0. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Qué de locos, ¿eh? De movida, 4 minutos. Y ya está ganando el Real Madrid 1-0. Balón que va por el sector izquierdo. La perdía, la va recuperando otra vez el Madrid. Hay falta sobre Rodrigo. ¿Cuánto pesa esta criatura, Enzo? Y pesa muchísimo porque ahora le va a servir el panorama para un Real Madrid. Me parece que el 2-0 que dije en la previa se va a terminar quedando corto. Aquí conectaba a Rodrigo por el sector derecho, lo terminaba cometiendo la infracción. El número 28 errando y lo recién lo levanta. El número 15, Federico Valverde a Rodrigo. Ojo, sí, izquierdo. Pero bueno, parece que está bien Rodrigo. El error fue de Torró, ¿no? No, el del número 24, Cátena. Porque aparte la roba... Sí, se durmió en la salida. Sí. Creo que controla mal Cátena, se le va largo, pero como te digo, al recibir ahí no tenía encima Vinicius. ¿Se viene el segundo? Se viene el segundo, balón que va por el sector izquierdo, tomando la pelota. El equipo del Real Madrid, el lateral por el sector izquierdo. Era la fotógrafa. No sé si te acordás de, bueno, el que hacía el programa ese. Balón que va por el sector derecho, tocando la luz Osasuna. Juegan al medio, pierde la pelota. Tocando hacia el sector derecho, la perdían. Ahí lateral por el sector derecho. Los Osasuna, ¿le van a meter más de uno? Sí, yo dije 0-2, pero si me deja 0-2. Bueno, en 5 minutos habrá un tiro de esquina por el sector derecho a favor del equipo de los Osasuna, que después de este primer tanto del partido querrá ir en busca del empate. Un Osasuna que arranca a dormir, un Real Madrid que puede encontrar el segundo en este contragolpe si le sale mal este tiro de esquina locatario. Va a venirse el tiro de esquina por el sector derecho, todas las cabezas en el área. Se viene el centro de cabeza, queda por izquierda, va a los Osasuna, remate, le pega, está. Osasuna, señoras y señores, 6 minutos de partido, el encuentro se pone 1-1 y agárrense de sus tías, acaba de marcar el Osasuna cuando todo era alegría, cuando todo era jolgorio, el equipo de Osasuna termina empatando el partido 1-1 y esto sí, nadie se lo esperaba. Una hostia con la mano abierta.
Arrancan los dos dormidos, sinceramente, en el arranque de este partido apareció nomás el número 17, Budimir, un centro por el sector este derecho, peinó Carvajal, sinceramente, sobre la zona del vértice del área chica, metía el número 28 errando otra vez ese pase al medio, y ahí encontró solito a Budimir, que definió con la pierna izquierda, imposible para ambos, se volvió la defensa del Madrid, empató nomás el Osasuna, 1-1 este partido. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Bueno, señoras y señores, es que es raro, ¿no? Porque ahí fue error, en principio, de Carvajal, se podría decir. Error en la comunicación por parte de los dos. Bueno, ahora sí. Bueno, señoras y señores, 1-1. Balón que va por el sector izquierdo, tomándola Rodrigo, sale por derecha, el pase va atrás, moviendo con Rüdiger, trepando metros por el carril central, filtrando pelota, atención, se viene Vini, solo contra el mundo, Vini, el gol, tira, tapa el portero, queda el rebote, la busca Díaz, otra vez la tuvo el Madrid, otra vez la tuvo Vini, casi mete el segundo, Enzo. Y otra vez, solito apareció Vinicius Junior, que bicicleteó, no pudo llegar a poner en la definición frente al arco al arquero rival Herrera, que esperó hasta el último momento, se la jugó nomás el portero del equipo de los Osasuna, sigue la cosa 1-1. Va moviendo la pelota por el sector izquierdo, a ver qué pasa, moviendo el balón por el sector zurdo, pudo levantar el centro, tiró por el sector zurdo, viene el centro, pega, rebota, cae por el sector izquierdo, perdía la pelota, toma los Osasuna, balón que va hacia atrás, Mojica la contiene, el pase al fondo, tocando atrás, perdía pelota, colocando para el número 28, el pase atrás, la tiene el 24 Cátena, soltando el balón por el sector derecho para García la proyecta en largo por el sector derecho, va largo, se va afuera. ¿Cuánto pesa el gol, Enzo? Y pesa muchísimo, porque si el primero pesó para... No pesó mucho tampoco el primero para los Osasuna, al fin y al cabo, ¿no? Del Real Madrid, apareció nomás Budimir solito, en solitario. Ojitos, esos espacios que le quedan en defensa a la hora de querer filtrar balones el equipo Real Madrid, porque ya tuvo dos el equipo de Vinicius Junior, llamando uno a guardar. Sí, señor, y la gente no se suscribe. Perry, necesitamos y dependemos que te suscribas y le des like, ¿eh? Dependemos de que te suscribas y que le des like, que le des duro, macizo y contra el piso. Dependemos de vos, Perry, dale duro. Balón por izquierda, tomando la pelota el Madrid, soltando la pelota la pierde García, marca bien el Madrid, jugando la pelota por izquierda y otra vez la contiene Arezzo. Se viene Arezzo, se tira Camavinga, pierde la pelota, cae al medio. La va buscando Gómez, de cabeza suelta atrás, movilizando el balón con Torró. La va tomando el número 6, filtra la pelota, toca con Budimir, autor del gol para Osasuna. La pelota va por abajo en dirección de Torró, abriendo por izquierda era Gómez, soltando con Mojica, entregando al fondo, errando la contiene. Ahí sale el 28, Rodrigo a la marca, filtrando la pelota por izquierda para Mojica, se rebotar el balón en Dani Carvajal, la pelota se va afuera, la gente está enloquecida, el gol del Real Madrid al minuto lo hizo Vinicius, pero a los 6, Budimir puso la cosa 1-1. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Si no lo sentís, no lo entendés, Perry, si no te suscribís, no salís en la foto. Balón que va por el sector central, va tocando la pelota, la va tomando Tchouaméni en el Camavinga. En realidad es si no vas a la cancha. No, sí, no sacas la foto. No podés sacar la foto. Balón que va por el sector izquierdo, tocando la pelota, se viene Toni Kroos. Toni va, vos sabés que para las próximas entrevistas de trabajo tengo que preguntar eso. Yo cuando viene alguien a trabajar en Nexa, le digo, bueno, mirá, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Penal y gol? ¿Vos vas a la cancha? No, le pregunto, ¿penal y gol? Me dice, me gusta el fútbol porque me gustaría estar en las transmisiones, perfecto. ¿Penal y gol? ¿Qué? Termine la frase, por favor. ¿Penal y gol? Me dice, no sé, afuera. Me llega a decir, ¿penal y gol? ¿Es gol? Le digo, viene ahí, punto a favor. ¿El jugador pasa la pelota? No sé, para afuera. La pelota no. Va, perfecto. Ahora le voy a preguntar, si no vas a la cancha, ¿qué? Si no me dice, ¿no saca la foto? Despedido, para afuera. Tenés otra. Por la forma de pararse. Ah, esa es otra. Y me tiene que hacer así con la manito tipo hamburguista. Si no, para afuera. Balón por izquierda, tocando por derecha. Soltando el balón para Carvajal. La tiene Dani, adelanta el balón, la pierde, la tiene errando. Se viene por el sector izquierdo, marca bien Carvajal. Puede tocar hacia el fondo, Carvajal juega de tres dedos. Bueno, Mojica
lo apoyó, la tiraron al fondo, Lunin contiene. El abrazo grande para todos. Samantha Ortiz, que anda por acá, para La Condensa, para Amadeo Centenio. Gracias, Amadeo, por estar. El abrazo grande también a toda la gente que está en el chat. Henry Perdomo, Josué, gracias por estar. Henry, pedile a la gente. María, también pedile a la gente ahí en el vertical que le dé Green Football. Gracias. Balón que va para Toni Kroos. Cambia Toni, balón por derecha, jugando en largo. Lo va tomando Rodrigo, apuesta al gol. Se viene el Madrid, viene Rodrigo, el uno de la marca de Mojica. Sigue por el sector derecho, intenta el pase por bajo. El balón rebotaba en errando, se va fuera y tiro de esquina por derecha. Y Enzo tiene esto para decir. 12 minutos de un partido frenético, está entretenido por lo menos esta primera parte. Un Real Madrid que ahora buscó por el sector derecho ese desborde por parte de Rodrigo. Metía el pase de la muerte, el pase al medio, casi encontraba el segundo. Se viene el tiro de esquina. Se va a venir el tiro de esquina por el sector derecho. Le va a pegar el Real Madrid. Todas las cabezas, todas en el área. Se viene el centro, viene al área de cabeza. La pelota se va afuera. Hay saque de arco otra vez. Va a sacar el Osasuna. Frenético, ¿no? Estamos medio sudito. Y hay que estar. Dale, vamos. Yo estoy acá, estoy hablando con un amigo. Bueno, estamos viendo de vuelta la repetición del gol de los Osasuna y... complicado, ¿eh? Yo creo que el error de Carvajal, y sobre todo el que venía atrás, que creo que era Tchouaméni, la falta de comunicación, peinó Carvajal, lo dejó solo errando por el sector izquierdo, ahí metía el pase al medio donde estaba el enmascarado Budimir, para mandarla solamente, empujar la pelota, no, y mandarla a guardar. 13 minutos, 1-1, esperamos más goles, ¿no? Y a ver si el equipo del Real Madrid puede hacer la diferencia en este partido en el Sadar. Balón que va largo, jugando el balón. El pase va por el sector final. Rudiger moviendo la pelota por el círculo central. El balón va por el sector derecho. El Osasuna la mueve, entregando con Moncayola, jugando en largo. Se va por punta derecha, va buscando Arnaiz. A la marca Mendy. Se viene Arnaiz con el balón, jugando con García. García con Arnaiz. El balón por derecha, otra vez con Moncayola. Se viene el número 7, va a levantar el centro. A la marca Mendy. El balón se va largo afuera. Va a salir del fondo. El guardameta, 1-1 está el partido. Enzo. Y se enoja enormemente Yagoba Arrasate por esa última ofensiva por parte del equipo de los Osasuna. 14 minutos de esta primera parte en un partido que sigue día de vuelta por parte del equipo Osasuna y Real Madrid. Vinicius y Rodrigo son los encargados de llevar por lo menos la batuta en ofensiva. Balón que va por el sector izquierdo, tocando en largo, la busca. Brahim la pierde, ya me saco la camisa. Ya me saco la camisa porque el partido está picante. Axel Fútbol Club, suscribite. Axel, Henry también, a toda la gente que anda por acá. Josefa, dale con tutti, con alegría. Carlos Ibáñez también. Balón que va por abajo, la va tomando ahora Camavinga. Se viene Camavinga, la mueve Camavinga. Puede mover la pelota por el sector izquierdo, tocando en dirección de Brahim. Brahim la conecta con Mendy, Mendy con Brahim. Brahim con Rodrigo, se va por zurda. Puede levantar el centro, decide tirar, tiró. Tapó el portero, quedó un rebote. Le queda a Federico Valverde, corre de la punta al medio. Pierde la pelota, marca bien Budimir. El balón va para Cátena, filtrando pelota por izquierda, errando va. Pumba para arriba y a correr, pelotazo largo. La corta muy bien Camavinga. El balón era arrestado por Tchouaméni. El balón va largo. Saludo para Catracho Rodríguez, para Pablo Posada, Absalón Valdés, gracias por estar. Va Rudiger, marca con todo. Balón por derecha, intenta salir. Pierde pelota, rebota, se va afuera. El partido está 1-1, 15 minutos. Se enciende la cosa, Enzo. Se enciende o ya está encendida desde que el árbitro principal del partido, hablamos del señor Juan Martino Muluna, pitó el arranque nomás de estos primeros 45 minutos, donde ya habíamos tenido ese primer tanto de Vinicius Juniors y el empate de Budimir. Ojos, ataca a los Osasuna. Y se viene los Osasuna, la pelota está por el sector central, le pueden pegar, aprontó, cargó, tiró, el balón se fue fuera, no pasa nada, 1-1, sigue el partido, lindo intento del número 12. Sí, lindo intento por parte de Arezzo, le dejaron el espacio nomás, iba fuera esa pelota, pero para no arriesgar y complicarse en el fondo, Lunin decide mandarle al tiro de esquina. Y señor, se va a venir el centro, hay tiro de esquina por el sector izquierdo, todas las cabezas, todas en el área, se viene el Osasuna, el centro viene al área, la sacan, el balón va largo, la va buscando Vinicius, resta desde el fondo el Osasuna, el balón va cayendo por el sector izquierdo, la busca el Madrid, rebotan, se va afuera, no pasa naranja, Luminita, Pascu, el abrazo grande para vos, dice historia, ¿salvaste historia? ¿Perdiste historia? ¿Te vas a examen de historia? ¿Estás estudiando historia? O son historia. Saludo grande para Lumita que anda por ahí.
para toda la gente que nos está mandando, que nos está mandando saludos. El balón lo contiene el equipo del Real Madrid, trepa metros, se viene Rodrigo jugando la pelota para Brahim. Estamos en vivo y en directo, Fútbol Living, link por acá, podés seguir a Enzo, dale. Balón por derecha para Carvajal, va atacando el Real Madrid, soltando la pelota en dirección de Toni Kroos. Se viene Toni, va atacando el Madrid 18-39. ¿Qué hacen mirando la historia? Anda Lin, dale. Balón que va en dirección de Rodrigo. Ataca el Madrid. Juega pelota en dirección de Mendy. Mendy toca el balón con Toni Kroos. Puede levantar el centro. El Madrid va con el balón. Va moviendo Toni. Tocando al medio en dirección del 18. Jugando el balón para Tchouaméni. Suelta y filtra pelota para Carvajal. Otra vez en dirección de Tchouaméni. Y el Madrid va jugando por bajo. El balón va por el sector central del terreno. La conectan por izquierda. Va para Toni Kroos. Juega el balón por el sector izquierdo con Mendy. Mendy que juega para Rodrigo, se viene Rodrigo, va a levantar el centro, atención, se frenó otra vez por izquierda, el centro al área, la tiene Valverde, intenta el pase, Brahim le pega, está Carvajal, gol, 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 gol del Madrid, del Madrid, 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 parecía que sin querer le pegaba a Dani Carvajal, termina tirando un TZ sobre Tongo. Pero termina marcando de locos, ver para creer lo que acaba de pasar. Qué lindo partido estamos viendo el encuentro. 1-2. Fatality. Una hostia con la mano abierta. ¿Por qué no dejé el 1-3, no? El centro por el sector izquierdo por parte del equipo del Real Madrid lo vio picar notablemente. Por ese sector, Federico Valverde entrando y una especie de sombrerito media vuelta para poner ese pase al medio para Carvajal sin poder mirar. Y la definición de Carvajal con la cara externa del botín derecho. Sí, tranquilo, le mandó a guardar nomás el número 2. El Real Madrid que se vuelve a poner arriba, 2-1. Lo gana el merengue. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Bueno, esto fue el minuto 18. Tercer gol con el pie, uno con cabeza. Dani Carvajal esta temporada. Al minuto 17 lo voy a poner acá. Gol de Carvajal. Qué golazo. A ver, no fue un golazo, pero sí estaba... No, pero la pelota le queda picando y le pega de, con el empeine prácticamente, ¿no? La coloca con categoría, eso sí. Hay algunos que aprovechan por la violencia franciscana y sin embargo el tipo... la termina colocando bien. Eso, en eso sí te voy con que es un golazo. A mí si vos me decís golazo, te digo un gol de chilena. Pero estuvo bien, este estuvo muy bien. Y el gol de Valverde, y el pase de Valverde, el pase pinchado hacia Valverde que entraba solito, que creo que era de Ibrahim. No, no, por eso es que fue todo bueno, ¿eh? No, no digo que fue malo. Pero me decís un golazo, te digo gol de chilena. ¿Cuánto pesa el gol ahora en el partido? Pesa mucho y a ver si el Real Madrid puede inclusive utilizarlo de buena manera. Ojo, se viene Meneco otra vez. Y va por el sector derecho, el pase va largo. Perdía la pelota, se va afuera. Va a haber lateral por el sector izquierdo. 1-2, está el encuentro. Uy, había una mano de Valverde. Sí, sí. La lucha, ¿no? Por esa contra Mojica, era el número 12 que luchaba también ese mano a mano, cuerpo a cuerpo con Valverde, que cuando intenta jugar hacia atrás se le termina escapando la pelota. 20 minutos casi, un partido que vuelve a ganarlo Real Madrid, que va a tener que... ¡Ay, ojo que salió mal! Y pierde mal la pelota el Madrid, se viene Budimir, invade el área, la marca y va Camavinga al borde de la falta, el árbitro no la pita, el lateral por el sector izquierdo, me decía Censo. Sí, trastabillaba a Budimir por un toque sobre la zona de la media luna, como los jugadores no se tiró antes, bueno, Munera tampoco llegó a cobrarlo, ¿no? Pero ahora se le complica la salida solo en Real Madrid y en 20 minutos, tras lo que fue el 2-1, y atención que se viene la contra del merengue. Y la pelota va para Rodrigo, filtra el balón, tocando por izquierda, se viene Brahim, Brahim con Vini, Vini, gol, Vini, gol, Vini, gol, hace el recorte, se cae solo Vinicius, el árbitro dice que no pasó nada. Yo no vi falta tampoco. Sí que Vinicius tenía todo para rematar. Sin embargo, se cae. Algún contacto habrá sentido. A ver, hace el recorte. Hay un toque, ¿no? No. Hay un toque, pero no para cobrar pena. Balón por el sector izquierdo, jugando con Mojica, filtrando con Gómez, moviendo la pelota de Osasuna. Suscribite que nos faltan 200 para llegar a los 204, ¿eh? Solamente 200 y la máquina va. Y el chucu chucu de Fútbol Living va, el trencito de suscriptores va sumando. Dale que es por vos, dale que es contigo. Dale bigote, no te pongas la gorra, crack. Dale, ponele ahí, ponele duro. Balón que va largo buscando pelota, pierde el balón, se va largo afuera. No pasa nada, maravilla. 1-2 el partido, 21.
Sí, 1-2 está el encuentro. Acá Vinicius de vuelta. No es para cobrar infracción por parte de a Vinicius Junior, de en este caso el número 4 García. Y Munera estaba totalmente atento, ¿no? Ya se había llevado el cibato a la boca, pero desde lejos divisó la retro principal del encuentro, que no era para cobrar penal. 21 minutos y medio de un partido que lo sigue ganando Real Madrid. Tiene que estar cómodo porque ahora la presión que impone los Osasuna lo obliga al Real Madrid a tener errores en el fondo. Y ojo también ese partido ante el Manchester City, por la forma, cuando no tiene la pelota el equipo ciudadano, cómo sale a tratar de ahogar al equipo rival para forzar ese error y poder recuperar ofensiva. Balón al fondo, entregando en dirección de Cátena. El pase va para Gómez, soltando con Torró. Torró jugando con Moncayola. El pase para García, la tiene el 4. Entrega con Moncayola. Sale Moncayola otra vez. García la pican por derecha. Coloca con Moncayola. Intenta el pase, la pierde. Se va fuera el lateral por el sector izquierdo. Va a sacar el Real Madrid. 22 minutos. Carlos Ibáñez, el abrazo. Rodolfo Silva. En Eco Game, el abrazo para vos. Balón que va por bajo para Fabricio Enríquez. ¿Qué dice Fabri? Cristiano, el abrazo para vos. Ya estoy suscrito, dice Axel Fútbol Club. Ya te teníamos visto. Carmen, el abrazo grande. Vamos Madrid, dice. Balón que va por el sector izquierdo. Tocando por bajo en dirección de Rodrigo. Filtrando la pelota para Toni Kroos. Lanza, balón largo, la pierde. Recupera Carvajal. Se viene Carvajal. Trepa metros, la pierde. Goles de Vinicius y de Carvajal. Gol de Budimir. 1-2 está el partido. Para ustedes en el chat, ¿quién gana? Escribime en el chat. No, creo que gana tal. No, creo que gana este otro. Te quiero leer. Decime quién lo va a ganar al partido, porque está apretadísimo. La verdad que agradecido de que este partido sea como descenso. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente prendida a pesar del horario, y eso encanta. ¿Sí o no? Gusta mucho. ¿No? Está bien, no, sí. No, gusta mucho. 23 minutos en donde sigue ganando el Real Madrid 2-1 ante el Osasuna. Trata nuevamente de influir presencia del equipo merengue en ofensiva. Y mirá la presión que imponía el Osasuna. Y mirá cómo termina sudando también en la forma de pivotear Toni Kroos para poder descargar por afuera. Va moviendo la pelota otra vez el Real Madrid. El pase va por abajo. Moviendo para Díaz. Toca la pelota en dirección de Valverde. Pone pelota, juega en largo. Vini. El árbitro no pita falta. 1-2 y está el partido. 23-43, Cinzo. Y otra de las cosas que está fluyendo para que el partido sea intenso, ¿no? Que en este caso tampoco el árbitro no está siendo tan permisivo con el tema de las infracciones. Acá, claro, también una durísima entrada sobre Gibraltar India, pero que para el árbitro principal del partido no terminó por ser falta. Pero como te digo, no está siendo permisivo con algunas faltas y está dejando que siga el juego para que el partido sea con alta intensidad. Va la pelota por el fondo, moviendo el balón otra vez, saliendo el equipo del Osasuna, trepando metros por izquierda, el centro viene al área, se va larga la pelota, a ver, lateral por derecha, va a sacar el Osasuna por el sector derecho, a ver qué inventan, a ver qué hacen, balón que va por bajo, toma pelota, saliendo el Osasuna por derecha, puede tirar. Va moviendo la pelota el Osasuna. El pase va por abajo por izquierda. Tocando con Hernando, soltando con Mojica. Mojica va por punta zurda. Puede levantar el centro al área. La saca Rüdiger. Va saliendo el conjunto del Osasuna. Ojo, cuidado, el remate queda en el área. La saca el Real Madrid, Enzo. Sí, la termina sacando el Real Madrid, complicado, ¿no? En esta presión que impone el equipo de los Osasuna, que a pesar de estar perdiendo 2-1, querrá influirle muchísimo daño al arco del único, que acá optó obviamente por reventar y no complicarse el portero del Real Madrid. Correcto. Va a venirse el lateral, tocan el largo, juegan por derecha y otra vez con la pelota. El balón va por diestra, intenta el centro. Saludo grande para Mariani. Sainz gana el Real Madrid. Vamos Madrid, dice Axel. El abrazo para Paco, dice vamos Madrid también. Denis Hernández, el abrazo para vos. Escriban en el chat que así los leemos, si no, no sabemos que están. Jazmín, el Real Madrid lo gana, dice por acá. Bien, Jazmín, por estar. Ronald Jamito, el abrazo para vos, para Carlos Ibáñez. Se viene el pase por derecha, tocan largo. Se viene el Osasuna, busca el empate. Ojo, cuidado, el centro al área. Se queda con el balón Lunin. Estamos en vivo y en directo en instantes. En un rato nada más vamos a estar con el partido del Atlético Madrid contra nada más y nada menos y nada más. Perdón, contra el Girona, contra el conjunto del Getafe. Lo va a narrar Maravilla. Se va a venir el centro, punta izquierda, el pase por bajo, la pierden. Lo narrás vos, ¿no, Maravilla? Sí. Vamos a votar.
Acá, activaciones, el sábado, depende del sábado, vamos. Quedó sentido el número 20, el futbolista de los Osasuna, hablamos de Hernández. Bueno, 1-2 está el partido, 26 con 15. ¿Qué le falta a los Osasuna? Y le falta, por lo menos, tratar de seguir empujando a Real Madrid sobre su arco, ¿no? Mantiene un poco la presión el equipo de Arrasate, pero no tanta intensidad para forzar ese error que había por lo menos forzado en esos primeros minutos, luego de lo que fue ese 2-1 a favor del Real Madrid, de definición por parte del segundo tanto del conjunto merengue. Perdóname que te lo diga, pero... Para vos es un golazo. Por la forma que se suscitó. Por la forma de pararse. Ese juego. Pero ahí en el medio. Por la forma de parar. Me cambiaron el balón, ya no es amarillo. En el medio de la cancha. Bueno, 1-2 bueno. Está el partido. Va a salir del fondo, no, Osasuna. ¿Vos estás bien? ¿Dónde estás? Y sí, estás en Fútbol Living. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada. Recuerden, donaciones a través de PayPal nos ayudan. Mucho no, muchísimo. Con una donación nos ayudás muchísimo. Balón que va por el sector final, tirando en largo, a ver qué inventan, sale profundo, por el sector final, perdía la pelota, va recuperando el Osasuna, intenta filtrar la pelota, tocando al fondo, colocando el balón en dirección de Tchouaméni, va para Rüdiger, revienta balón largo, pierde pelota, va cayendo al fondo, va tomando el Osasuna por el sector derecho, García la contiene, se frena García, a la marca Babini, García por bajo, Torró, García por derecha, engancha, filtra el balón, Arezzo va, Toni Kroos a la marca, sigue Arezzo, filtraba largo, la perdía, Mario Cala, el abrazo para vos, saludos que ganen Madrid, Rodolfo, Yanek, definición exquisita, comestible se podría decir, Rodolfo, balón que va por derecha, tocando en dirección de Tchouaméni, el pase va por bajo, moviendo la pelota, el pase filtrado para un lado, entregando para el otro, Toni Kroos jugando el balón en dirección de Camavinga, el pase va otra vez para Tchouaméni, está ganando el Madrid, 1-2, ante el Osasuna, Victoriano, saludos al perrito malvado desde Los Ángeles, California, ganamos 4-1, vamos Madrid, dice por acá, saludos grandes para Victoriano, espero que esté todo bien por ahí por California, crack, imagino que estarás trabajando mucho, pero espero que sea feliz. Balón por derecha para Carvajal, soltando el balón con Tchouaméni, tocando para Camavinga. Músico de Dios para Hugo López, estamos por acá, dice. Balón que va por el sector izquierdo, la tiene Mendy, a la marca va el 7 Moncayola. Toca la pelota por izquierda, la pierde, la va tomando otra vez Brahim, bueno. Lo atendieron, el árbitro pitó, cobró y marcó. Y Enzo Maravilla Fernández tiene esto para decir. Sí, terminó cobrando la infracción sobre Ibrahim Díaz en la zona de la mitad de la cancha. Ya casi 30 minutos, llevamos 29 de esta primera parte. Un partido que, repito, Ibrahim Negro, al no ser tan permisivo el árbitro principal del encuentro en cuanto al tema de la falta, dejó continuar el juego y se ha vuelto bastante intenso, sobre todo interesante en la cuestión de que los dos equipos están buscando seguir marcando goles, pero acá el más incisivo, el equipo que está ganando, el Real Madrid 2-1. Va cayendo la pelota al medio, tocando la pelota de Osasuna. Va moviendo el balón por el sector derecho, puede levantar el centro, el tiro, se va afuera, el saque de arco. Sí, acá probó otra vez el equipo de los Osasuna sobre el sector derecho, el arranque, en este caso el pase largo del número 16 Gómez por el sector derecho para el número 20, hablamos de Arnaiz, que se fue perfilando sobre la puerta del área, intentó Rüdiger, que terminó por lo menos entrando al enganche del número 20, que se perfiló de pierna izquierda, la agarró muy de abajo esa pelota, se le terminó yendo muy desviada. Sigue la presión intensa por parte del equipo locatario a la hora de querer el Real Madrid salir con pelota dominada rasa, y ahí donde encontrando obviamente la situación clara de forzar sobre todo el error, y en el lateral por el sector derecho, ataca los Osasuna. Y señor, ataca los Osasuna y la pelota por izquierda, jugando en largo en dirección de Mojica, la busca Mojica, la suelta al medio, toca balón, suelta por izquierda, otra vez Mojica va, filtra para Moncayola, la saca Carvajal, tocando el balón por el sector derecho para Rodrigo, colocando para Valverde, la mueve por derecha el uruguayo, balón que va hacia el fondo, tocando para Tchouaméni, saliendo desde atrás el Madrid, Tchouaméni filtrando con Rüdiger, moviendo Rüdiger el balón, saliendo por bajo, otra vez la mueve el conjunto del Madrid, balón que va para Camavinga, la pone para Díaz, uff, lo atendieron, botón derecho, guardar como Brahim Díaz, están actualizando el Windows, Enzo. Sí, lo atendieron, ¿no? A Brahim Díaz otra vez, en este caso el número 21. Y nuevamente, ¿no? Por la zona de la mitad de la cancha en 31 minutos, la tarjeta amarilla clara para el número 28, para Hernando, que termina obviamente amonestado y complicado.
complicado. Dígame. ¿Me va a decir? Balón que va al fondo, tocando el balón. Atención, a ver qué pasa. Mueve la pelota otra vez el equipo del Real Madrid, tocando la pelota por el sector derecho. Perdían la pelota, cae por abajo. La mueven por el sector central del terreno. Va en dirección de Toni Kroos. La mueve Toni, moviendo Toni la pelota por punta izquierda. El pase va por abajo, soltando para Toni Kroos otra vez. La vuelve a tomar Toni, tocaba la pelota, juegan por abajo. Otra vez la mueven, va saliendo Toni Kroos con Mendy, puede levantar el centro. Atención, va para Toni. Otra vez por izquierda, el pase va por el sector derecho para Valverde, la tiene Valverde, abrió la cancha, jugó por derecha, la tiene Rodrigo, se viene Rodrigo, puede levantar el centro, Rodrigo va, toca la pelota por derecha, Carvajal jugando con Valverde, moviendo la pelota, el pase para Toni Kroos, saliendo Toni, el pase por el sector izquierdo, puede rematar, va al medio, atención, la perdía, la recupera ahora Valverde, el pase va por el sector izquierdo, Mendy, se viene Mendy con el balón, jugando por el sector izquierdo, podían levantar el centro, sin embargo marcaba de atrás el Osasuna, el árbitro no pitaba, balón que va por bajo, le va tocando Mendy, se viene por punta izquierda, Mendy va, balón por bajo, soltando por derecha, tocando en largo, a ver qué inventan, estaba buscando Camavinga. No te suscribiste, Perry, no te suscribiste, nos faltan 100, bueno, 200 en realidad. ¿Podría el Real Madrid jugar con tres defensores? Sí, podría. Vale, pero depende mucho de Ancelotti. No creo que ponga tres defensores. Balón que va para Tchouaméni. Tocando al medio, jugando en dirección de Toni Kroos. El pase va largo, moviendo pelota, tocando en dirección del número 7. Jugando para Vinicius, va para Rodrigo, Valverde, el pase por derecha. Hay falta, dice el árbitro Enzo Maravilla. Sí, hay infracción, ahí cobró nomás el árbitro. No, no, infracción no. Si no, bote a tierra el árbitro principal del encuentro, Martínez Munera, que pedía la pelota. Se hizo el bote a tierra, Federico Valverde ataca por el sector izquierdo y equipo merengue. Y va la pelota por el carril central, la va tomando Toni, mueve el balón por el sector derecho. ¿Cómo que a mí, perro? Dice, bueno, no sé. Saludos para María, que nos manda saludos. Real Madrid gana, digo. Ah, ya sé. ¿Qué? Porque dice, suscríbete o me robas tu perro. Sí. Sí, para que quede claro. Sí, se suscriben o me robo al perro de ustedes. Balón por derecha, la tiene Carvajal, moviendo el balón en dirección de Valverde. El pase viene al medio, la pierde, la va retomando otra vez, jugándose. Iba a ponerte quemo el pasto, pero acá hay gente que vive en apartamento. Balón que va por el sector izquierdo, jugando en dirección de Vini. Vini va, tiró el balón, se fue largo afuera. Intentaba el Real Madrid, 1-2. 34 minutos en zona. Sí, lo intentó acá Vinicius Junior, esa descarga de Ibrahim Díaz por el sector izquierdo. Vinicius Junior, que se jugó el espacio, se perfiló con la pierna derecha, remató hacia el vertical izquierdo del arco del portero de los Osasuna, Herrera. Casi estaban 3-1. Sí, señor, casi. Corner. Ah, no, salía del fondo, perdón, porque la cámara apuntaba. Sopla bien, apuntaba. Eso. Claro, estoy está distraído, vamos, levántese, que no fue nada, vamos, 34 minutos y medio sale del fondo, los Osasuna ataca por el sector izquierdo. Y pierde pelota y recupera otra vez y trepa metros, se viene Gómez, se engancha Gómez. Hablando de Gómez, Gómez no está, ¿eh? Balón que va por el sector izquierdo, perdía la pelota, saca Carvajal. Filtrando el balón por el sector derecho, el pase viene largo. Se la dieron durísima, Rodrigo. El árbitro la pita, la cobra y la marca, Enzo. Sí, durísima infracción sobre Rodrigo cuando quería arrancar. No ha parecido mucho Rodrigo, ¿no? Tras un desborde, sobre todo por el sector derecho, pero acá otra vez lo atienden. Yo te digo, para mí es tarjeta amarilla para el número 6, para Torro. Fue con todo, ¿no? Bueno, no sé qué están mirando por ahí. No, estaba protestando Arrasate con el cuarto árbitro. Va a mover la pelota el equipo del Real Madrid. Saludos para Fabricio Enrique, para Samantha La Condesa Ortiz, que anda por acá. Para Carmen Gutiérrez también. Balón para Toni. Moviendo el balón. Eri La Vikinga Mesa, que anda acompañándonos. Balón que va para Vinicius. Toca para Mendy. Se viene por izquierda a la marca. Iba por el sector derecho de Arizo. El balón se va fuera. El tiro de esquina, Enzo.
Hay tiro de esquina y ahora el Real Madrid que busca nada más ni nada menos que de las alturas. El tercero, a ver si puede llegar por el lado del equipo merengue. 35, casi 36 de esta primera parte. Cuatro tiros de esquina en total para cada uno, dos para cada lado obviamente, pero cuatro tiros de esquina en total en el partido. Y se viene el córner nomás. Y se va a venir el tiro de esquina por el sector izquierdo. Todas las cabezas están en el área. Para Pedro, el abrazo. Para Catracho, gracias. Se va a venir el centro, Diego. El abrazo grande, se viene el centro, ataca el Madrid, la buscan de cabeza, cae afuera, Valverde tiró, el balón le pega en las pompas a Rice, hay otro tiro de esquina. Y algo que habíamos mencionado en la previa, lo de este hombre, lo de este joven, el uruguayo del Halcón, Federico Valverde, que probó desde afuera del área, que viene encendido Valverde, por lo menos tratando de rematar, tiene buena pegada, tiene que seguir por lo menos el uruguayo. El abrazo grande para Andrés, que nos manda saludos y nos pide si lo saludamos, cómo no. Va a haber tiro de esquina por derecha. Jorge Figueroa, Perrito Malvado, mandá por favor a mi sobrina Katherine Figueroa un saludo. Katherine, un beso grande. ¿Sabés qué, Katherine? Esto es para vos. Ya está. Fútbol Living, donde vives la pasión. Para vos, Katherine. Se va a venir el tiro de esquina por derecha. Ataca el Madrid del centro al área. La cortan de cabeza. Cae por el sector izquierdo para Brahim. Levanta el centro. La cortan de cabeza. Cae por el sector izquierdo. Otra vez la tiene el número 21. Brahim Dabba tocando al medio. Toni Kroos la contiene. Ahí sale Toni. Se viene Kroos moviendo el balón en los pies de Valverde. Entregando pelota por bajo. Otra vez Rüdiger jugando con Mendy. Mendy abre y filtra la pelota por el sector izquierdo. Para Camavinga se frenan. Andrés, abrazo grande para vos, para toda la gente, para Diego. Gracias por suscribirse, ¿eh? Gracias por las donaciones, gracias por los likes, gracias por estar. Balón que va para Carvajal, sueltan con Valverde, balón para Camavinga, tocando con Tchouaméni, el balón va por el sector izquierdo con Mendy, Mendy adelanta el balón por el sector izquierdo con Brahim Díaz, la pide Rodrigo, trepa metros, va Brahim, se la tocan, se la sacan, la recupera por derecha el uruguayo y sale Arezzo, la va tomando a Matías Arezzo, intenta trepar metros, pierde la pelota, la recupera. Mira ahora Rodrigo, se viene Rodrigo, va por izquierda, enganchó, escapó, intentó meter el túnel. La pelota se le fue afuera, no pasó nada. No pasó nada. 38 minutos de la primera parte. Seguimos 2-1 con la victoria parcial del equipo del Real Madrid ante los Osasuna. Con los goles, nada más ni nada menos, de Vinicius y de Carvajal por el lado de los Osasuna. Budimir ponía el gol del empate y después Carvajal ponía el 2-1. Sigue atacando el equipo merengue. El abrazo grande para Nagia. Dije el uruguayo Matías Arezzo y nada que ver. José Arezzo, Jesús Arezzo. No. Aparte, te confundiré con el de Granada. Nada que ver. Para el Dibu, dice Vizca Barça. Para María Nají. El abrazo para vos. Para Matías Orozco, gracias por estar. Muy buena transmisión. Los estamos mirando desde Argentina. Abrazo grande, crack. Gracias por estar. Yo estoy en España. Maravilla, Enzo Fernández está en Uruguay. Balón que va por bajo, tomando pelota, atacando el conjunto del Real Madrid, soltando la pelota en dirección de Camavinga. Toca el balón, juega en largo, Abraham la pierde, recupera por derecha García. El pase va hacia atrás, movilizando la pelota con el guardameta Herrera. Pumba para arriba y a correr de cabeza Rüdiger. Finta el balón para Abraham. Se viene Abraham por izquierda, 39 minutos con 13. Pelota que va por bajo, filtra, toca por izquierda. Ojo, cuidado, se puede venir. Rodrigo toca para el medio, jugaba con Díaz, está bien abroquelado en el fondo de los Osasuna, ¿no? Sí, era algo esperable también, ¿no? En esta primera parte de lo que iba a implementar el equipo de los Osasuna, para parar obviamente los desbordes que puede tener el Real Madrid con Vinicius y Rodrigo a la cabeza, y falta de Rüdiger sobre Mudivir. Saludamos a Axel, saludamos a María Rosemena Lara, saludamos a Adrián Rodríguez, también a Jesús Espitia, también a Diego D, que pedía saludos, que ya lo habíamos saludado, pero no vamos. Bueno, va cayendo la pelota por derecha. Bendiciones para vos también, Adrián. Balón que va al fondo. Carlos Ibáñez gana la Champions el Barcelona, dice. Yo no digo que la gane, pero me parece que va a pasar, le va a ganar al PSG. Ojo, también creo que el Real Madrid le va a ganar al City. Así que, ojo, cuidado. Adriana Hernández, el abrazo. ¿Cómo estás, Adriana? Balón que va por izquierda. Se viene el remate. La tapa el portero Lunin. Señoras y señores, Lunin acaba de tapar el grito de gol. Casi, Enzo. Tremendo remate. Y notable, ¿no? La descarga de Mojica para Arnay, que fue perfilándose sobre la puerta del área. Lo intentó seguir hasta abajo de la cama. Federico Valverde, que estaba trastabillando. Remató nomás el número 20 y voló nomás el ucraniano Lunin para mandar esa pelota al tiro de esquina. Y señor, lindo remate a puerta, linda tapada de Lunin, que quedaba suspendido en el aire. Se va a venir el tiro de esquina por derecha. Va el Osasuna al centro. Salta Lunin. Corta el cable rojo. Balón que
que va creciendo por el sector izquierdo y el Osasuna va. Balón largo, punta izquierdo. Ojo, cuidado, se puede venir el centro al área. La buscan, Mendy. La saca, se va afuera. Milagro, se salva el Real Madrid. Pide mano, Budimir pide mano, se va el tiro de esquina, ojo Mendy que va a protestarle al árbitro, lo están chequeando en el VAR, vamos a esperar, ahí le dicen, paren que me, cuando me llamen del VAR yo voy a ver. Cuando le, no, cuando la tiene pegada al cuerpo. Pero la tiene pegada al cuerpo, a ver. Ah, no, le pegó. No, hombro, no, hombro. No, no hay mano, no hay nada. Hombro, totalmente hombro. Tiene tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina, me quedé esperando porque en la Liga Española puede pasar cualquier cosa. No, se viene el tiro de esquina por el sector derecho, el centro, viene al área, la buscaban de cabeza, acá y fuera del área, más ahora, remate, se la queda Lunin. El partido continúa como estaba, 1-2, 1 para el Osasuna, 2 para el Real Madrid. Y Enzo Maravilla tiene esto para decir. ¿Cómo te digo? No, al fin y al cabo, 41 minutos y medio, ha sido una muy buena primera parte, y sobre todo con la intensidad, ¿no? El árbitro lo dejó jugar, porque también hay que tener en cuenta que cada árbitro en el fútbol español, lamentablemente, cuando quiere ser más protagonista que los propios jugadores, termina complicando. ¡Ojo que ataca el merengue! Y ataca el Real Madrid, el balón va por derecha, tocando en dirección de Rodrigo, se viene Rodrigo, ¡ojo, cuidado! Moviendo la pelota en largo, perdía ahí el balón, cayendo por derecha, el remate al arco, pegaba en el poste, se va afuera. No pasa nada, se salva el conjunto del Osasuna. Lindo intento eso. Sí, lindo intento de Valverde que buscó el buscapié, ¿no? Le termina rebotando a Mojica por el sector derecho. Y casi no metía la palma el portero del equipo de Osasuna, Herrera. Era gol cantadísimo Federico Valverde que buscó ese pase a buscapié. Y tiro de esquina para el merengue que va de por el tercero. Y se va a venir el tiro de esquina. A ver qué pasa en esta. Todas las cabezas, todas en el área. Moviendo el balón, otra vez por bajo, punta derecha, Toni Kroos intenta el centro. La pelota la pierden, cae al fondo, moviendo el balón para un lado y para el otro, saliendo atrás, el árbitro pita, cobra y marca. Hay tiro libre. A ver qué pasó. Se chocan los dos, yo no veo nada. Sí, pero la falta de atrás de Tchouaméni terminó cobrando nomás el árbitro principal del encuentro. Y un partido que lo sigue ganando el equipo del Real Madrid, que podía haber optado por el tercer tanto del partido. Y la protesta de Vinicius, que se le ría mucho, era. Y la tarjeta amarilla, Vinicius. Pero qué boludo, pero lo de Vinicius, de verdad, ¿eh? Mirá que yo trato de no darle, de no atacarlo, porque digo, bueno, ya bastante tiene como para decirle algo. Pero el tipo al final tiene un kinder en la cabeza, porque es de locos, ¿eh? Sabe que lo van a buscar. A ver, retiro lo dicho, no es que tenga un kinder en la cabeza ni le quiero faltar el respeto al jugador. Pero él sabe que lo van a ir a buscar. Sabe que en todos los estadios van a ir a por él. O sea, tenés que ser más listo. Alguien le tiene que decir, Vinicius, son muy buenos jugando, pero tenés que ser más listo, crack. No puede ser que venga cualquier cristiano y te haga saltar como una araña, o sea, no puede ser. O sea, ahora, se lleva una tarjeta amarilla, condiciona al equipo. Claro, Ancelotti tampoco entiende lo que pasó, los demás tampoco. Él va a seguir con su cabeza de que es la víctima de todos, que evidentemente al tipo le están faltando el respeto y es víctima, está claro. Pero, bancátela, o sea, vas, haces el gol, lo gritás. Ahora está mostrando la imagen, cuando le hacen el gol, el tipo gritándoselo a la hinchada. O sea, ¿Te acordás lo que mencioné en la previa? Que cuatro de los jugadores que estaban en capilla con tarjeta más amarilla para el partido de vuelta contra el City, ¿no? En este caso es la ida, obviamente, pero para el partido de vuelta. ¿Y qué es lo que habíamos mencionado? Que de aquí hasta lo que va a ser ese partido, Vinicius tiene que estar tranquilo porque lo van a buscar. Y acá nuevamente tiene que bajar un poquito el tema de querer ir mucho en la protesta a Vinicius Junior. Más para el partido de vuelta, porque si no, el Real Madrid pierde más. Balón que va cayendo por el sector izquierdo, tocando la pelota, jugando en largo, atraviesa el Madrid. Bueno, ¿cuánto pesa esta situación? Y pesa mucho, ¿no? Pesa mucho por el tema de las tarjetas amarillas. Tiene que bajar 4 cambios, sinceramente, Vinicius Junior, para lo que va a ser ese partido ante Manchester City. Para empezar a tranquilizarse, porque repito, lo van a buscar, lo acabas de mencionar vos y lo mencionamos también en la previa. Ojo que ataca el Madrid por el sector derecho. Va tomando la pelota por el sector derecho. A ver qué inventan. Se puede venir el centro. Va atacando el Madrid. Pierde la pelota. El balón se va otra vez abajo. Va a haber tiro de esquina por derecha, 1-2 el partido en 45 minutos. Todas las cabezas, todas en el área. Ojo, cuidado, es que va a salir del fondo. El equipo de los Osasuna, pensé que iba a ser tiro de esquina y nada que ver, va a ser saque de arco. Fútbol Living, en toda cara, chaval. Va sacando el Madrid, el pase va largo, tocando la pelota por el sector izquierdo, jugando pelota. Se va larga, se va afuera.
No pasa nada, Enzo, te escucho. No lo entiendo, no entiendo la situación de Vinicius Junior, sinceramente, para lo que es los partidos venideros, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Soy Rudiger, muchacho, me acerco a vos y te digo, tranquilízate. Tranquilízate de una vez, buscar a Bajal que tiene la cinta capital. ¿Tengo dos cortitos? Sí, también. No, una vivolta. En el vestuario, sin que lo vea, claro. Rev Nation, el abrazo. Vini es explosivo. Mirá, hay una diferencia entre ser explosivo, ser temperamental y ser idiota. Uno no puede decir, no, es que yo soy temperamental. Bueno, ponele que te lo puedo entender en algunas reacciones. Pero cuando estás en un ambiente controlado, que es este, al final no sos explosivo. Sos lo siguiente, sos lo otro. Porque explosivo puede ser, vos venís en la calle, estás conduciendo a tu señora y un tipo baila e insulta. Y vos te calentás y salís y lo agarraste a trompada. Bueno, eso es ser explosivo. También roza la estupidez. Pero ahí fue algo que no controlaste. Te hizo saltar la térmica rápido. Eso, bueno, tenés que ir al psicólogo porque te va a traer problemas graves. Vas a encontrar uno que te va a partir la cabeza. Pero, mientras no pase, vos vas a seguir pensando que sos el dios del universo. Bueno, pues eso es un problema para tu psicólogo. Otro tema es cuando vos estás en un espacio controlado que sabés lo que te va a pasar. Vinicius está en el campo de juego y él ya tendría que saber que lo van a insultar, que lo van a agredir y que lo van a tratar de denigrar para que el tipo entre. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo qué sé, yo no pongo las reglas del juego, es el fútbol. Y el fútbol, por lo general, a mí me disculpan, pero todas estas cosas se dan. Punto. O sea, no, es que no quiero que pase tal cosa. Y bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero que llueva café en el campo y no llueve. Bueno, ¿sí? Me la tengo que bancar, llueve agua, mala suerte. A ver, menos mal, porque si no las plantas se pudrirían. En este caso es igual, Vinicius podrá querer lo que sea. Que cuando viene picando por la punta le digan, pase usted, señor Vinicius, por favor, haga el gol. Bueno, no va a pasar, le van a insultar, le van a pegar y le van a faltar el respeto. Bueno, listo. Vinicius es un muy buen jugador, pero es de esos tipos que está, como dice Jorge, buscando problemas constantemente. Buscando problemas constantemente. Bueno, acá lo tenés. Ahora, hasta que él no cambie su forma de ser, va a seguir con estos temas. Ahora, él va a tener que asumirlo y va a tener que cambiar la forma. Si no cambia, y bueno, le van a seguir perjudicando a él y al equipo por sus actitudes. Porque la verdad que es de loco, Senso, ¿eh? Porque aparte, totalmente. Ahora él se va con cara baja, como si fuera la víctima. Él en su mundo es una víctima del sistema, etcétera, que no deja de tener su razón, evidentemente también, porque lo que ha pasado, listo. Bueno, ves, ahí está. En vez de irse para abajo, está insultando a la tribuna. Está hablando con la tribuna, diciéndole cosas a la tribuna. Ya está, al final, ¿qué te tengo que decir, Vinicius? Que te joda. Porque al final lo está buscando. O sea, si vos metes la mano en la boca del cocodrilo constantemente, si te muerde, ¿de quién es culpa? ¿Del cocodrilo o tuya? Y del cocodrilo, crack. Pero no, pero a la tribuna no, me parece que era con el cuarto, con los árbitros que estaban. No importa con quién, te están mostrando mil cámaras. ¿Vos viste alguna vez? Bueno. ¿Alguna vez vos viste a Cristiano? Mirá con quién comparo a Vinicius. A Cristiano Ronaldo o a Messi gritándole a la tribuna o haciendo lo que hace él. No. Es más, las declaraciones más fuertes de Cristiano Ronaldo fue: a mí los árbitros me tienen envidia porque soy guapo, millonario y juego bien al fútbol. O sea, que claro. De locos. Hoy no hay lupa, dice por acá. Bueno, no sé en qué sentido. Romina Lucero, vamos a Real Madrid. Ojo, pero que no se malentiendan, porque hay alguno que está esperando para que se malentienda. Para mí Vinicius es uno de los mejores jugadores que hay en el momento. El tema es que el tipo se active y se enfoque en lo que realmente sabe. Saludos a mi tía Blanca, por favor, el abrazo grande para Blanca y gracias por estar. Blanca, y a toda la gente que anda por ahí, María, a ver si activamos a la gente, Nachoreto, Eduardo, Francisco y todos, para ver si metemos los 120 suscriptores que nos faltan. Son solamente 120 que nos faltan. Enzo, ¿qué va viendo de partido? ¿Qué viste hasta acá? Y bueno, un partido, una primera parte que lo tiene con la victoria parcial del equipo de Real Madrid 2-1 ante los Osasuna, un primer tiempo totalmente intenso, ¿no? Que apareció con la presencia y la siesta que se había pegado Catena en ese primer tanto del equipo de Real Madrid, una mala salida del fondo, Catena que controló el mal, Vinicius que estaba atento, recuperó esa pelota y se fue sobre el arco del equipo de los Osasuna y terminó convirtiendo el primer tanto del partido. Que después que pasó, poco pudo disfrutarlo el Real Madrid, porque a los 7 minutos, 3 minutos después de haber convertido el primero, el Real Madrid apareció ante Budimir tras un tiro de esquina por el sector derecho, peinó mal Carvajal, por lo menos
mal comunicación en la zona defensiva del Real Madrid. Se pasa al medio por parte de Rando para Budimir, que lo único que tuvo que hacer es mandar la pelota al fondo de la red, empujarla nomás, el número 17, para convertir el gol del empate. Después, el Real Madrid, que siguió obviamente con la misma intensidad, siguió generando ocasiones. ¿Qué pasó? Que un par de minutos después del empate de los Osasuna, podía haber convertido el segundo gol, tras otra vez una muy mala planificación en la zona defensiva del equipo de Arrasate, en donde Vinicius Junior recibió un pase filtrado de Ibrahim Díaz y donde pudo haber encontrado el segundo gol. Bien, había encontrado ese gol de ese empate, esa pelota Herrera. Después, el Real Madrid siguió fluctuando, siguió teniendo obviamente ocasiones frente al arco del equipo de los Osasuna, que no se quedaba atrás, porque también con un José Arnaiz había tenido varios remates desde afuera del área, en donde había contenido notablemente el portero Luni, y de la mano de Dani Carvajal, tras una buena conexión entre Ibrahim, Federico Valverde y por su momento, obviamente, Carvajal, entrando solamente por el carril central, la mandó guardar para convertir ese segundo gol. Y ahí donde los Osasuna nuevamente optó por presionar la salida del equipo del Real Madrid. Había tenido varios errores en el fondo, en donde los Osasuna podía haber aprovechado el gol del empate, pero que no llegó tras buenas contenciones por parte del portero de Lunin. Pero para lo que va a ser la segunda parte, se espera un partido en donde sigue con la misma intensidad el equipo merengue, tratando obviamente de encontrarle la vuelta, tratando de encontrar el punto para ver si puede llegar al 3-1, o si no, el Osasuna optar obviamente con el gol del empate para tranquilizarse en el partido. Saludamos a George Cabrera Luis, Vinicius es muy juventud, se hace mucho. Saludamos a Carlos Dolores, a Fabricio Enríquez, a Ari Mesa. Saludamos a Luván Rodríguez Hinojosa. Bendiciones para ustedes, excelente fin de semana, igualmente para usted. Saludamos a Nacho Retro ahí, que está prendido. A Elius Mac, aguante eso, aguante Talleres, que el sábado ganamos. Saludos para vos, Elius. Saludamos también a Alberto Pinochet, que pone SOS. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Por qué pedís ayuda? Saludamos a Rodolfo Silva, a Samantha Ortiz, a todos los que están ahí prendidos, a Escúpulos, me acabo de suscribir. Saludos para vos, a José Pérez, a todos los que están ahí prendidos. Tremendo odio tiene este tipo hablando. ¿Pero odio quién? ¿Quién, José? ¿Quién? Dígame el nombre. Saludamos a Pedro Márquez. Vinicius es top 3 del mundo, pero muy fácil de desconcentrar. Obviamente, ¿no? Que eso es una de las cosas que habíamos hablado inclusive en la previa, ¿no? Para la gente que recién se conecta, yo creo que va a tener que tranquilizarse de aquí en más Vinicius Junior, por lo menos para ese partido, concentrándose, ¿no?, ante el Manchester City, que puede ser inclusive bastante complicado a la hora de querer encontrarle la vuelta. Saludamos a José Reyes, a María Arosemena Lara, a Romina Lucero. Saludamos a Neymar Junior, mirá, Neymar acá prendido a la transmisión de Fútbol Living. Saludamos a Cristi Unit, a Diego D, a todos, a Paula Franco, a todos los que están ahí prendidos también en el vertical, a los que están prendidos también en la manada futbolera. Saludamos a todos y gracias. Y suscríbanse, gente, denle me gusta. Vamos, dale, hay que llegar ya a los 204.000 suscriptores, que estamos muy cerquita. Y Anek tiene esto para contar. Nos falta muy poco para llegar, muy poco. Y faltan 5 minutos para que empiece la segunda parte. Bueno, menos de 5 minutos para que empiece la segunda parte. Saludos para Juan García. Buenas tardes y gracias por estar. Y a la espera de lo que puede pasar en el segundo tiempo. Quique, Garijo, gracias por estar. Cristi, para María. Yo no sé si ustedes comparten lo que decía Enzo o no. Ahora, yo lo que sí estoy viendo es un equipo de los Osasuna que en principio se planta con una línea de 3 en el fondo, con Herrando, que tiene tarjeta amarilla, ojo, cuidado, con Cátena y García por el sector derecho, 5 hombres en el medio. Por el sector izquierdo está Mojica, que hizo gran partido Mojica por el sector izquierdo, yendo a buscar los balones, cortando, provocando y buscando también situaciones que le generaran a los Osasuna ir activándose. Gómez, Torroy, Moncayola en el medio, cortando y generando el juego. Y por derecha está Arezzo, el español. Arezzo, adelante Arnaiz y Budimir, que termina marcando el gol a los 7 minutos de la primera parte. Primero, recuerden, un gol de Vini con una jugada un poco entreverada, pero termina dejando a Vinicius solo, un error defensivo, el gol de Vinicius, después Cátena, después Budimir, y después termina marcando el propio Dani Carvajal. El Carvajal que termina marcando un gol, pero consigue la redención, porque el gol que vino de los Osasuna en parte es culpa del propio Carvajal. Un centro, una jugada entreverada y un remate que él prácticamente estaba ahí para cortarla y no la cortó. Fabricio Enríquez, el abrazo. Para Eri Mesa también. Carlos Ibáñez, el abrazo también. Para Willard, vamos rojillo, dice por acá. Ahora, ¿el Osasuna tiene con qué? Y la verdad que yo creo que sí. También creo que el Real Madrid está jugando
a media máquina. Tampoco lo estamos viendo a un Real Madrid jugando con todo. Está claro que le falta Bellingham y la falta de Bellingham se va a hacer sentir acá y en cualquier partido, porque Bellingham es Bellingham, pero bueno, es lo que tiene el Real Madrid y se tiene que adaptar a jugar sin Bellingham. Lo otro que a mí me llama la atención es lo que hablábamos recién hoy con Enzo, lo de Vinicius. Lo van a seguir buscando todos los partidos. Y el tipo tiene que entender que lo van a ir a buscar. Entonces, dentro de ese entendimiento que él tiene que tener, está la genialidad de hacer calentar a los otros cuando te tratan de buscar a vos y que, bueno, que vos no aparezcas, que a vos no te importe. Y si lográs eso, bárbaro, y va a crecer como jugador. Ahora, si no lo logra, va a terminar siendo un jugador calentón. Y no sé hasta qué punto es positivo para el equipo, Enzo. Pero a ver, yo soy Rudy, yo soy Carvajal o el mismo Tchouaméni. Bueno, Tchouaméni no mucho porque el tema de la experiencia, ¿no? Pero soy Rudy. En el vestuario, sobre todo, para que no vean las cámaras, en el vestuario, muchachos, calmate, tranquilízate porque te necesitamos. Y si va de enojado, lamentablemente perdemos nosotros y perdés vos también. Entonces, al fin y al cabo, tiene que saber sobrellevarlo, Vinicius. Sé que obviamente es complicado, ¿no? Porque, repito, está bajo la lupa. Cualquier acción que pueda hacer Vinicius, ya sea algún gestito que no sea nada, un pulgar arriba, inclusive le pueden encontrar la vuelta para tratar de hacer notar al jugador. Pero al fin y al cabo, utilizarse, estar pensativo, utilizar la forma del enojo a su favor al fin y al cabo, porque eso le va a permitir, no solo a Real Madrid, sino al mismo, mejorar como jugador total. A ver, es un jugador clave, pero sobre todo con la tranquilidad y la actitud, los pasa por arriba. Sí, sí, aparte es un gran jugador. El tema es que si se sigue calentando así, está en el horno, ¿eh? Sí, obvio. Porque no. O sea, es un gran jugador, pero claro, se calienta enseguida. Entonces, al final, ¿de qué te sirve? De nada. Pero bueno. No te sirve nada. No, estaba... Al fin y al cabo, sí. Tiene que encontrarle la vuelta, sí o sí, Vinicius Junior. Partido importante contra el Manchester City, está en capilla con las tarjetas. Una protesta al árbitro y te ganas una amarilla y te perdés el partido de vuelta. Sí. Porque no creo que a las alturas de antes de llegar a ese partido de ida, Ancelotti diga, bueno, no voy a utilizar a mis cuatro jugadores que están en capilla para el partido de ida, no los voy a utilizar para concentrar ese partido de vuelta. No, creo. No, al final lo pones a todos. Obviamente. Y no. La recuperación de Militao sobre todo, ¿no? Que para ese partido yo creo que va a estar. No sé si Courtois podría llegar, pero sí Militao. Bueno, Militao sí, pero claro, también hay que ver cómo se adaptan al equipo, ¿no? De momento está ganando el Real Madrid, son tres puntos importantes que al equipo del Real Madrid le sirven para seguir pensando en el campeonato, para estar tranquilo prácticamente. Porque este resultado al Real Madrid le viene de perlas, queda tranquilísimo, suma tres puntos y le mete presión al Barcelona y al Girona. Completo. ¿Cómo? Completo, sí, sí. Comparto también. Ahora, claro, hay que ver cómo les va el resto, ¿no? Pero de momento está así la cosa. Sí. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, al fin y al cabo, yo creo que también el punto clave que puedan... Van a tener los dos equipos para esta segunda parte. Repito, no creo que el equipo de los Osasuna vaya a bajar la intensidad, que al fin y al cabo lo ha podido sobrellevar, inclusive para lo que van a hacer los segundos 45 minutos, que yo creo que va a seguir teniendo la clave en la búsqueda de lograr ese resultado que puede ser el empate. No está jugando mal, no está jugando mal el equipo de los Osasuna, pero al fin y al cabo querrá obviamente encontrarle la vuelta, encontrar ese empate y seguir creciendo a la hora de querer llegar con el punto ideal. Saludos a mi tía Eli, porfa, saludos para Eli, dice María Arosemena Lara, que le pide saludos para su tía, así que saludos también. Saludos a Nacho, a Axel, a Eri Mesa, a todos los que están ahí prendidos también en el fútbol vertical. Paco Caniestro, que pone Arda Güler ya, comparto. Bueno, es que no entiendo tampoco por qué no lo ponen, ¿no? Comparto. Saludos para Gloria San Martín, que anda por acá, pregunta si la saludamos, ¿cómo no, Gloria? Para Yago Merino, ¿es penalti lo divino? Yo no vi ningún penal. Por ahí vi no, una jugada que lo terminan tocando, que sí fue la jugada la que dice él, que yo te preguntaba, Enzo, si para vos era... A mí me daba la sensación de que no era, aunque sí hubo contacto atrás. Pero cuando van
hay contacto. ¿Algún fanático, Valentín, va a decir que es penal? No, para no, mí, no. Para mí no era penal. Para mí no era penal, pero este... Pero bueno, sí hubo un contacto. Eso no quiere decir que haya sido falta. Se nos viene la segunda parte, Enzo. No, pero no creo que Valentín haya... Si ve la jugada... Yo no pondría la mano en el fuego por nadie. No, yo sí la pongo para Valentín porque sé que sé sus condiciones, pero no creo que él haya dicho... No viste su tuit. Bueno, está entrando... Ah, ya publicó que es penal. El campo de juego. Está entrando también el equipo de los Osasuna. ¿Qué segundo tiempo esperamos, Enzo? Ya veo la situación. Bueno, se puede, como te digo. Sí. ¿Qué? Te corté para que no siga defendiéndolo porque... Ah, pero no puede ser que Valentín haya dicho que es penal. Es, ¿qué querés que te diga? Bueno, se puede esperar un segundo tiempo, repito, con la... Ojalá para ustedes, sobre todo, porque está teniendo una muy buena transmisión en la situación de la misma intensidad. Quiero que se siga la misma intensidad, sí. Que Munuera siga por lo menos con ese bajo perfil, porque al final eso es lo que tiene, ¿no? Cuando un árbitro no necesita ser más protagonista que los propios jugadores que están en cancha, deja que el juego fluctúe, que no sea tan permisivo con algunas faltas. Porque prácticamente lo ha llevado a eso, porque creo que ha sido una muy buena primera parte, Yané. ¿Usted qué opina? Sí, fue un lindo primer tiempo. Ahora, esperemos la segunda parte a ver qué nos depara, a ver qué nos trae. De momento sin cambios, ¿no? Sí, de momento sin cambios. Estamos a la espera para que entre el equipo de los Osasuna al campo de juego. Acá el gol por parte del equipo Valentín, de los Osasuna. Escuchame. ¿Es penal para vos? Y me dice, ¿el de Vinicius? Clarísimo. Bueno, está. Me voy a poner mal la mano. ¿Viste? Yo te dije. No, para mí no. Yo te dije. Pero está vos, bien, ahí, otra vez, sin confiar en mí. Ahí tenés. Bueno. No, ¿sabés lo que pasa? Porque perdiste confianza en su servidora. Yo te avisé. A vos no me escuchaste. No quisiste escuchar a la voz de la experiencia. Bueno, va a comenzar la segunda parte. Está todo pronto. Te lo mando para que lo veas. No, está bien. Ahora Para que lo tengas le ahí. Le creo. Va a pitar el árbitro, señoras y señores. Va a comenzar la segunda parte. Cuando quiera, maestro. Pita el árbitro. Comienzan los segundos 45 minutos del deporte más hermoso del mundo, del fútbol. Dale. Fútbol Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Mudicic. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy yo, estoy con Enzo Maravilla Fernández. Estamos en vivo, en directo en Fútbol Living. Aprovechá y dale duro. María, el abrazo grande y para Eli, que fue cumpleaños ayer. Esto es para vos, Eli. Fútbol Living. Somos como dos de ventaja. Balón que va por bajo, tocando pelota, se viene Camavinga. Suelta por derecha, la va moviendo por punta zurda. Balón que va por el sector izquierdo. A ver qué pasa, pierde la pelota. Va cayendo por el sector izquierdo. Hay falta sobre Vini. Sí, falta sobre Vinicius Junior, que, bueno, esperemos que para esta segunda parte ya tiene la amarilla encima, el número 7. Se dejó caer. Y si mal no me equivoco, la cuarta tarjeta amarilla, ojo. Hay que fijarse, balón por izquierda, la va tomando el número 23, moviendo la Mendy, tocando por abajo, en dirección del 8, jugando la pelota por izquierda, el balón va por el sector derecho. María, yo no sé si sos sorda o... Ya está. Hay algo que falla por ahí, ¿no? Balón que va, ojo, capaz que está en diferido y vos faltándole respeto, Enzo. Balón que lo puso varias veces. Va a sacar el Osasuna. Ya lo puse varias veces, ¿qué querés que te diga? Va a sacar el Osasuna. Sí, va a sacar el Osasuna desde el fondo, 46 minutos de esta segunda parte. Un Osasuna que empieza a jugar tratando de mantener el contacto con la pelota dominada. Mirá ahora cómo adelanta un poco las líneas el equipo de Real Madrid. La apertura por el sector derecho, complicadísima esa apertura. Sale del fondo el equipo locatario, pero termina perdiendo. Recuperó el merengue. Sí, señor, el balón va al fondo, la tiene Rudiger. Tocando por el sector izquierdo, buscaba el pase. Mendy rebotaba el balón, se va afuera. A Rice le rebotaba a él, se va afuera la pelota. Ahí lateral por el sector izquierdo, va sacando el Real Madrid. El balón va para Tchouaméni, jugando por bajo para Mendy. Lo marcaban, era Vinicius. Le siguen buscando a Vini, se cae Vinicius en el pasto. Hay tiro libre, favorable para el Real Madrid. 47 minutos de partido, 1-2.
Claro, Vinicius ahora creo que sale más tranquilo y lo van a seguir buscando y está, ya está, se lo va a tener que fumar. Balón que va en dirección de Brahim, toqueando el balón en dirección de Toni Kroos. Sí, claro. El pase va al fondo. La van moviendo para Tchouaméni. Adelanta la pelota Tchouaméni. 1-2 y está el partido. Moviendo la pelota al Madrid. El pase por bajo. Rüdiger. Toni Kroos tocando por bajo en dirección de Camavinga. Intentaba el pase. Le pegaban, el árbitro pitaba, cobraba y marcaba. Faltan poquitos suscriptores para llegar a la meta, Perry. Dale duro, dale. Vamos. Duro. Se viene el Madrid por izquierda. El pase va largo, Rodrigo. Raya de fondo. Se le termina el campo. 3 minutos. Arranca con mucha presión el Real Madrid, Enzo. Sí, arranca con mucha presión. Acá buscó el desborde por el sector izquierdo de Rodrigo, que casi, ¿no?, sobre el área chica, lo terminó sacando el número 12, Arezzo. Se le termina yendo afuera esa pelota, bien cubierto el futbolista de los Osasuna cuando intentaba desbordar el brasileño. Pero ojito, porque va a buscar muchísimo desbordes el equipo merengue para ver si puede encontrar el pase al medio y convertir a tercero. Va a salir del fondo el Osasuna. Balón que va largo, la revientan, cae al medio. La va tocando el Madrid, el pase viene hacia el carril central. Perdía pelota, la va tomando Mongayola. Puede jugar por bajo en dirección de Gómez. Filtrando el balón para Mojica. Contiene Mojica, adelanta balón, tirando en largo. Ojo, cuidado, Gómez va, intenta el centro. Rebota. Rebota la pelota y se va afuera. Hay tiro de esquina para los Osasuna. No eres un perrito malvado si aún no te has suscrito al canal. Únete a la familia de Fútbol Living. Dale duro, peluche en el estuche. Dale con Tuti, María, Axel. Activen ahí, Diego, a que la gente le dé con todo. Que le dé con de todo. Para José, el abrazo grande. Pana, la mejor transmisión, sin duda alguna. Vamos arriba, José. Se viene los Osasuna. El centro al área, la quita Carvajal. Complementa y recupera Gómez. El pase va hacia el área, la saca Madrid. Balón que va cayendo en los pies del 22. La ponen por el sector izquierdo. El pase va largo. Atención. La recupera el Madrid. Toca balón largo para Vini. Sale Herrera. Suelta por derecha. Arezzo. Picando el balón largo por el sector central. Va la pelota al fondo. Lunin la contiene. Moviendo la pelota el guardameta. El balón va por abajo, la van colocando para Rüdiger. Rüdiger filtra la pelota para Toni Kroos. Aquí se viene el Real Madrid, 49 con 45. Pelota que va para Brahim Díaz. Conectando la pelota con Mendy. Moviendo el balón para Toni Kroos. Toni Kroos que suelta para Vinicius. Vinicius con Mendy, mueve pelota. Se viene el Madrid, intenta el pase profundo para el sector izquierdo. Vini va, busca raya de fondo. Hace rebotar la pelota en el jugador de los Osasuna. Y tiro de esquina, Enzo. Sí, hay tiro de gira ahora para el equipo del Real Madrid, 5 minutos. Lo grité antes, no, Samlo, acá estamos con el partido totalmente a disposición y sobre todo en cancha prácticamente, así que no hay volante. Se viene el tiro de esquina, a ver. Sí, señor. Dígame. No, ¿cómo va a ser eso? Va a venirse el tiro de esquina por el sector izquierdo. Hay que dejarlo salir. Se va a venir el tiro de esquina por el sector izquierdo. El centro viene al área. La buscan de cabeza. Sí. Queda para Valverde. La revienta. Se va la pelota afuera. No pasa nada. Buen intento del Real Madrid. Mal desenlace. Hay tiro libre. No, hay lateral por el sector derecho. Favorable para el Madrid, creo. ¿Por qué la demoran tanto? No, porque están ¿por qué no se puede demorar? Los hinchas de los Osasuna que están, por lo menos, tranquilos, ¿no? En estos 6 minutos de la segunda parte sigue ganando el equipo merengue 2-1. Van moviendo la pelota en largo por el sector izquierdo. Perdían la pelota. Se va a fugir acá y adentro. Por derecha, moviendo el esférico. Intenta el centro. Cae por bajo, la tiran. El balón va por el sector derecho y otra vez se va afuera. Ahí saque de banda. Va a sacar el Real Madrid. El partido está 1-2. Ganando el Real Madrid en el día de hoy. Sumando 3 puntos importantísimos. Balón que va por el sector central del terreno, lo mueven por derecha, el árbitro levanta la bandera, hay offside, dice el árbitro, va a mover desde el fondo el Real Madrid. ¿Qué le falta al partido? Y le falta por lo menos más intensidad, ¿no?, que en la primera parte. También complicado, porque no vas a tampoco tratar de forzar, obviamente, el querer llegar a tener que romper algún jugador, ¿no? El anterior no se le había ido esa pelota completamente, me parecía, a Ibrahim Díaz, pero para el juez de línea, pero por irse completo, y por lo menos saque lateral a favor del equipo de los Osasuna. Sigue ganando el Real Madrid 2-1 y ahora intenta sobre la zona de la mitad de la cancha, compacta la posición de marca y sobre todo defensiva de este equipo de Osasuna para forzar la recuperación. Va haciendo la pelota al medio, bueno, tarjeta amarilla para Camavinga, que pide las disculpas correspondientes. Sabe que fue fuerte, el árbitro que no le esperó, la pitó, la marcó y hay tiro libre para el Osasuna. ¿Para vos era para tarjeta?
Sí, se le fue la pierna. Sí, se le fue la pierna. Le aceptó completamente Camavinga, el futbolista del Real Madrid, que termina con la segunda tarjeta amarilla en este partido. Recordemos, el primero fue Vinicius, ahora esta segunda para Camavinga, que ahí de lejos le pide por lo menos la disculpa del caso. Lo aceptó nomás el francés. Y bueno, la cuestión es que el árbitro principal, Munuera, termina por sacarle la tarjeta. Van moviendo la pelota. La tiran afuera. Va a haber saque, pero claro, hay que esperar, ¿no? Está el jugador sentido. Le fue fuerte con la pierna. Termina pisándole el tobillo. Ahora estamos viendo la repetición. Sí. Le clava los tapones, Es tarjeta amarilla. O sea, va, creo que va sin intención, ¿no? Pero claro, termina conectando igual. Y quiere ir a buscar, obviamente, tratar de trancar. Y cuando suelta la pelota, el número 16, recién Gómez. Ahí donde termina llevándose puesto a Camavinga, el futbolista de los Osasuna. Me falta dura, ¿no? Pero bien sacada la tarjeta amarilla, bien por el árbitro Munuera. Buen partido de Munuera hasta acá, Me parece raro no hablar de buen partido de un árbitro. ¿Qué querés que te diga? Es raro, pero bueno, sí. Mirá, raro, hay que destacar cuando un árbitro hace un buen partido, hay que destacar. Bueno, se vuelve al campo de juego el jugador de los Osasuna. Saludos grandes para Marvin Free, que anda por acá. Uy, qué poquito faltan, Dale que por ahí, Perry. Dale que estamos ahí. Vamos. Balón que va por abajo, tomando la pelota de los Osasuna, soltando el largo. Se va larga, profunda, se va afuera. La meta este fin de semana son 205.000, Isaías Castillo, el abrazo. Fabricio Enrique, gracias por estar. A todos y todas, si no te suscribiste, es ahora el momento. Moviendo el balón al Real Madrid, tocando el balón al fondo con Camavinga, entregando para Lunin, filtrando la pelota con Rüdiger. Trepa metros Rüdiger, juega con Carvajal. Trepa metros Carvajal, va con la pelota, soltando el medio. Camavinga va, se le tiró con todo eso, tarjeta. El árbitro le saca tarjeta, torró, se le tiró con Tutti. Lo atendieron a Camavinga, ahora queda sentido también Torró, bien sacada la tarjeta, bien por Munuera, porque está atento cuando adelanta la pelota Camavinga, ahí se lo lleva puesto el número 6 Torró, que ya había tenido una infracción dura, ¿no? Frente a Valverde en la primera parte, que ya había tenido varias situaciones claras de falta el número 6 Torró, que acá se lleva bien la tarjeta amarilla y es el segundo amonestado por el lado de los Osasuna y creo que sufrió más la falta el futbolista de Locatario que Camavinga. Sí. Bueno, 55 minutos de esta segunda parte, un partido que sigue con la victoria parcial 2-1 del equipo Real Madrid. Saludamos a Yusel Vitrés, que está ahí prendido. Saludamos a Eri Mesa, a Fabricio Enríquez, a Johnny Contreras. Saludos desde Dallas, Texas. Excelente transmisión. Qué lindo partido rayado de Monterrey ante el Inter de Miami. No lo vimos. Y justo el partido que nos narramos fue un partido. No. Va a ser en abril. No conoce. Pero hubo uno que era en Inter Miami contra el Nashville, que no lo narramos. Yo pensé que iba a ser un partido aburrido, que no iban a poner a Messi ni nada. Y terminó ganando 3-1. Y jugó Messi, jugó Suárez, jugaron todos. Ey, mirame. Mirá la cámara. Desde aquí, hacer todos los partidos. Sí, a partir de ahora sí. Balón que va por el sector izquierdo. Saludos para Gloria San Martín. Tocando para Rüdiger. Moviendo la pelota, la tira en largo. Jugando para Rodrigo. Filtra pelota para Brahim. La pierde, recupera. Los Osasuna. Yo creo que sí. Vamos a hacer todos los partidos, Enzo. Completamente. Se calientan Lucas Vázquez y Nacho Fernández en el equipo del Real Madrid. Se calientan, se dicen cosas. No voy a decir nada. Bueno, yo vi saque de. ¿Viste el tiro de esquina eso? No, pero fue offside finalmente. Ah, perfecto. Va saliendo el Osasuna, pelota larga. Camavinga resta de cabeza. Cátena continúa otra vez y tira en largo. Va por el sector central del terreno. Se viene el Osasuna, apuesta el gol, pica pelota por el sector izquierdo. Se le iba larga. Ojo con esa, la hizo bien el Osasuna. Va a haber saque de arco para el Madrid. Saludo para Aiten Tercieva. Hola, soy nuevo. Abrazo grande para vos. No entiendo si sos nuevo porque tenés una cuenta de mujer, pero bueno, cada uno. Va a salir del fondo el Real Madrid. Asumo que será de la madre. Capaz traducción el autoconector. No, porque la foto de perfil es una mujer, pero podría ser. Un Nacho retro que está complicado. Le están con la cabeza en el vertical. ¿Qué le pasó?
con María. Sigue pidiendo saludos. Está pidiendo acá saludos. Balón que va en dirección de Toni Kroos, jugando con Valverde. Va moviendo la pelota otra vez el equipo del Real Madrid, jugando para Brahim Díaz. Díaz toca pelota otra vez en dirección de Vinicius. El pase con Valverde, filtrando con Mendy, entregando con Brahim. Se viene Brahim, ataca el Madrid, dos hombres defienden. Va por punta izquierda, siempre Brahim. Podía jugar con Mendy, también con Valverde. La juega con el uruguayo. Balón que va para Toni Kroos. Kroos abre el campo, toca por izquierda, colocando la pelota en dirección del número 23, jugando con Mendy. Mendy con Valverde, moviendo la pelota por abajo para Rüdiger. Va conteniendo el equipo del Real Madrid, tocando el pelón para Camavinga. El pase va largo, la perdía Brahim, va cayendo por derecha, la tiene el 7, la pierde, recupera otra vez, se va a venir el centro, rebota la pelota. Hay lateral, hay tiro libre. ¿Qué ha sentido, Rodrigo? Una infracción por parte del número 7 de Moncayola cuando fue a buscar el enganche, Rodrigo. Lo han tenido prácticamente en el suelo a Rodrigo en todo el partido, ¿eh? En estos 58 minutos. No lo ha dejado moverse y le han entrado con todo duro. Sí, señor. ¿Qué le pasa? Nada. Pensativo. No, estaba mirando... Amarillo. Estaba mirando dónde. O sea, que hay gente que dice penal. Para, yo no sigo viendo la jugada y para mí no es penal. Para mí no es penal, ¿eh? No, no. Se viene va a venir el centro al área. Se queda con la pelota el portero. Va a salir el Osasuna. Va moviendo que la claro. pelota. El Osasuna desde el fondo, me decía Censo. No todo contacto en el área es penal, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? No, por eso no, no. Balón que va por el sector central, la mueven para un lado, la entregan para el otro. Jugando el balón en largo. Moviendo la pelota de Osasuna, la perdía, la tiene el Madrid. Rüdiger toca de taco atrás. Jugando para Cátena, abriendo el balón por el sector derecho, la va buscando el 22. Se viene Mojica, puede levantar el centro. Le dieron con Tuti. Hay otro lateral por derecha. Tiro libre en realidad para el Real Madrid, Enzo. Sí, hay tiro libre ahora para el equipo merengue que va en busca del 3-1, perdón, del equipo merengue, del Osasuna, que acá de infracción por parte del número 21 de Ibrahim Díaz, que le termina convirtiendo en la infracción. Ahora se viene el tiro libre. Arnaiz va a ser el encargado del tiro libre que puede inclusive ser el empate de Osasuna o el contragolpe letal para el Real Madrid. Correcto, comparto, se viene el tiro y es por derecha y todas las cabezas, todas están en el área. Va a atacar el equipo de el Osasuna. Todas las cabezas en el área. Se va a venir el centro. La sacan de cabeza. El balón se va al fondo. Perdía la pelota. Va recuperando el 22. Bueno, arrancó en modo tóxico, ¿no? Alguien en el chat, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Es la pareja tóxica que todo el mundo quiere tener. Balón que va al fondo, tocando el Osasuna, saliendo por izquierda. El pase va largo, jugando por el sector izquierdo, tocando el pase para Carvajal, de cabeza, juega al fondo para Lunin. El balón queda en las manos del portero. Ah, saliendo, que me saludéis. Mirá, Aitén, te voy a pedir, por favor, anda a otro canal, de verdad. No vengas por acá. No, no. Ay, yo no aguanto histeriquismos. Hoy vengo con sueño. Balón que va al medio, tocando hacia el carril central. Se viene el Madrid, atención. Se viene por el carril central. Puede ser Brahim. Busca el gol y va del área. Le puede pegar. Le pega. Está. Gol de Brahim. No lo querían en la selección española, pero estaba Brahim. Señoras y señores, marca un golazo el equipo del Real Madrid. Brahim quedaba solo de cara al gol. Marca un golazo. Hay que ver qué le pasa a Federico Valverde, que está en el piso. Entró Carlo Ancelotti al campo de juego. Fútbol Living, en toda la cara, chaval. Y sí, el pelotazo largo, ¿no? Qué peinada por parte de Federico Valverde, que después quedó sentido. También estaba la devolución Rodrigo, que peinó nomás también para Ibrahim Díaz, que se fue solo por el carril central, el número 21. Se fue perfilando con la pierna derecha. Lo vio jugado hacia su palo derecho el portero Herrera. Lo cambió hacia su palo izquierdo. Inatajable para el equipo de Osasuna. Encuentra el 1-3 el Real Madrid y que por ahora pone las cosas a la distancia por dos. Gana el equipo merengue 3-1. Una hostia con la mano abierta. Bueno, hay que ver qué le pasó a Federico Valverde, que queda ascendido en el verde gramado. Y lo que me sorprendió fue que entró... Ah, no entró Ancelotti, sino alguien del cuerpo técnico. No, un golpe en la cabeza. No, eso sí fue nunca con frente. Lo raro no fue el golpe, sino que
caminó un poco y después se cae al piso. Y lo sintió después, ¿no? Que puede pasar. Claro. Ese golpe acá, a la altura de del costado de atrás de la oreja, es complicado. Te apaga la lucecita. Sí. ¿Cómo que te ven, te pegaba, viste, cuando estás agarrando algo y te pegas así y quedas como... Te da con ese delay, ¿no? Sí, te queda ahí, te queda la transmisión. Te va reiniciando el Windows. Sí, está haciendo la actualización. Claro. Balón que va por el sector central. Saludos para Henry Perdomo, que nos manda saludos. A ver cómo estamos. Uno, faltan 18, ¿eh? Faltan 18 suscriptores para llegar a los 204. Balón que va por derecha, tocando el balón en Madrid, jugando al medio. La va tomando Brahim, va para Toni Kroos, viene Toni, mueve el balón, Vinicius, la mueve, se cae Vini, no, le pegaron, el árbitro marca tarjeta. Hay tiro libre por izquierda, faltan 15, Perry, suscribite, estamos ahí. Faltan 15, solo 15. 63 minutos, Ascenso, tarjeta amarilla para Unai García. Sí, para el número 4, para Unai García, que obviamente no le termina convirtiendo la infracción durísima sobre Vinicius Junior. Ahí ustedes están viendo ya mismo en la pantalla esa tarjeta amarilla para el número 4. 3-1, lo sigue ganando el merengue, ya se hace el tiro libre. Y va cayendo la pelota por el sector izquierdo, se viene el Osasuna, toca para Cátena, abriendo para García, balón que se va afuera, hay lateral para el Real Madrid, 1-3 está el partido, Henry Enzo, saludo para Jean Amaro, para Halmington, gracias por estar. Mi pregunta, ¿se fue Aitén? Estaba, sí, parece que sí. Ah, bueno. Balón que va por el sector izquierdo, se viene el Madrid, atención, buscando el cuarto, tocando la puerta por el sector izquierdo, va en largo para Vini, Vini el gol, tiro, gol de Vinicius, señoras y señores, Vini es por ahí, Vini, dejate de tontería, Vini, vos tenés que hablar con goles, no tenés que hablar con la boca, porque hablás con la boca y la embarrás. Te sacan tarjeta, te sacan de juego, no es por ahí. Señoras y señores, acaba de marcar Vinicius, sentencia al partido, 1-4. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Y llegó nomás el cuarto gol para el equipo del Real Madrid. Un pelotazo largo como en la primera parte, ¿no? Las filtraciones en el fondo del equipo de los Osasuna es complicado. Mirá que bien picó Federico Valverde, que con el cuerpo prácticamente con la zona del abdomen le da esa pelota a Vinicius Junior, que se fue perfilando sobre el vértice del área chica. Fue conectando con la pierna derecha y la mandó despacito, pidiendo permiso. Esa pelota no la pudo sacar el número 28, errando de la línea. Cuarto gol para Real Madrid. Golea, sentencia al partido en 65. Vinicius Junior el gol. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Bueno, yo le voy a decir algo a todos los que están por ahí y a todas las que están por ahí. Escúchenme bien. Escúchenme bien. En este momento estamos por llegar a los 204.000 seguidores. Nos faltan dos suscriptores. ¿Pueden hacerme el favor grande de suscribirse ahora? Así llegamos a los 204.000 en este momento, en este preciso instante. Balón que va por el sector izquierdo, lo va moviendo Vini. Hay falta sobre Vinicius. El árbitro pita, cobre y marca. Ahora sí, me parecía raro. Digo, ¿qué pasó que no se mueve? Señoras y señores, 204.000 suscriptores. Gracias a todos. Football Living. Somos como dos de 22. Y así es. Gracias a todos por estar y acompañarnos en el día de hoy. 204.000 suscriptores, Enzo. Doy una locura total. 204.000 por el millón. ¡Vamos! El tipo se venía arriba. Hoy llegamos. ¿Ay, cómo? Balón que va por derecha. Atención, Valverde. Bomba. Se va largo a la luna. Gracias de corazón a todos por esto. Esto que es una locura, ¿eh? Metimos... yo no sé si ustedes tienen la cuenta, yo sí porque lo sigo. 6.000 suscriptores, casi 7 en esta primera semana. Yo estoy enojadísimo que venga ahora el parón de selecciones. Porque veníamos a un ritmo de termina el mes y terminamos en 210. Pero bueno, nada, ¿quién te dice que en el parón de selecciones lleguemos a los 215.000 suscriptores? ¿Quién te dice? Nada.
Bueno, el partido está 1-0, liquidado creo yo para el Osasuna, sí. Que había arrancado muy bien, pero a medida que fue pasando el partido se le fue desdibujando. Sí, sí, pero igual, ¿no? Sigue con esa misma intensidad. A ver, partido ya está liquidado, 4-1. Real Madrid que va a seguir, va a intentar seguir levantando la cuenta nomás en el encuentro. ¡Ojo, que se viene el quinto! Y se viene el quinto, balón por izquierda, Vini, el gol, el remate. Se le fue largo, intentaba Vinicius, no pudo marcar. 1-4 está el partido. Y llegó nomás, casi llegaba el quinto a favor del equipo merengue. Qué mal la salida, qué mal el fondo del equipo del Osasuna, que cada vez más se le hace un cachón enorme, le deja los espacios a Vinicius Junior, que acá intentó perfilarse con la pierna derecha, lo hace bien, pero abrió demasiado ese pie derecho, terminó la pelota yéndose muy desviada sobre el vertical izquierdo del arco de Rando. El arco de Herrera, 4-1 lo sigue ganando el equipo de Real Madrid. Golea, gana Gusti, golea. Va cayendo la pelota por bajo, a ver qué inventan. Suelta en el balón, moviendo la pelota por el sector derecho. La pelota se va afuera, ahí lateral, favorable para el Osasuna. Todas las cabezas, todas en el área, moviendo la pelota, entregando por derecha. La juegan para el 12, saliendo con el balón por aquel sector Arezzo. Arezzo filtra la pelota por bajo para Cátena. Abre campo por izquierda, jugando con Herrando. El balón va cayendo por izquierda y otra vez con la pelota va el conjunto del Osasuna. El partido de momento está 1-0, estaría liquidado. Lamentablemente para los intereses del Madrid hay una nueva tarjeta amarilla. Y esta vez fue para Vinicius. Hay cambio, Censo. Cuatro variantes, muchachos. Bueno, esto es algo que... cuatro, perdón. Pensé que había una quinta variante, pero no. Cuatro variantes, ¿no? Se va Arnaiz. De buen partido, a pesar de todo. El número 20 a la cancha, Rubén García. Esto es un poco de los claros que ha tenido este equipo de los Osasuna, que ahora... Sí, clásico manotazo de ahogado, ¿no? Tratar de convertirla, de hacer las variantes para ver si puede encontrar algo de resultado. Se va Moy Gómez a la cancha, Ibáñez. Se va también Catena a la cancha nomás, el número 24, Iker, y se va a hacer la última variante, la cuarta, ¿no? En este caso, el ingreso del número 23, a ver, ¿quién se va? Están ahí con la situación, a ver, están anotando vuelta al cambio, ingresará con la número 23, Raúl García, y a ver quién es el que se va Budimir, el autor de gol del empate, que muy poco le sirvió a los Osasuna. Porque 4-1, el número 17, Budimir, a la cancha, Raúl García, Yanek. Muy bien, hay que ver qué les da. Imagino que los Osasuna buscará terminar de una forma más decorosa el partido, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Habrá que ver qué se puede llegar a esperar. Pero es un partido tranquilo para Real Madrid a estas alturas. Dos partidos tranquilos del Celta de Vigo con esa goleada, 8 goles en total. Y que esto le pasa la presión a Girona, que va a estar jugando dentro de un ratito nada más. Y vos lo vas a vivir en Fútbol Living. Claro que sí, señoras y señores. El partido está nada más y nada menos que 1-4. Moviendo la pelota el equipo del Real Madrid. Intentaba el pase filtrado, no llegaba a destino. Contienen la pelota. Se va a las manos del guardameta. Va a mover el balón otra vez. El equipo del Osasuna, que está perdiendo en este preciso instante, 1-4. Va moviendo el balón, saliendo del fondo, tirando largo. Otra vez de cabeza por el sector izquierdo. Perdía el balón. Cae en dirección de Brian Díaz. El árbitro pita. Cobra. No, el lateral. Bien. Balón que va cayendo por izquierda. Gracias a todos los que se están suscribiendo. La verdad que es una verdadera locura. Y nos ayudan muchísimo. No tienen una idea todos los que nos ayudan. Va a entrar al campo de juego Nacho y Luka Modric. Innecesario, ¿para qué meter a Nacho, no? Quiero ver que capaz que saca Camavinga, pone Tchouaméni sobre la zona de contención, que ahí sería muy buena idea, sobre todo para parar esa tarjeta amarilla que tiene el número 12. Acá intentó otra vez el equipo Osasuna arrancar por el sector derecho, se le terminó yendo afuera esa pelota, ahora lateral, y se van a venir las variantes. A ver, me parece que el cambio va a ser Camavinga por Nacho Fernández. Se va Ibrahim Díaz, el autor de uno de los autores de los goles, a la cancha número 10, Luka Modric. Está jugando uno de sus últimos... Puede ser la última temporada de Modric, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido una leyenda completamente el croata. Sí. El equipo del Real Madrid ha ganado todo ha ganado en el equipo de merengue, y sobre todo ese balón de oro que había conseguido Luka Modric. Vamos a ver quién es el que se retira por Nacho Fernández. Yo digo que es Camavinga, exactamente, se retira el número 12, que tenía tarjeta amarilla, a la cancha el número 6, Nacho Fernández, que va, me parece que acá Tchouaméni va a pasar a la zona de volantes y Nacho en la zona de la zaga. Lo raro es que no entra Arda Güler, ¿eh? Eso es lo raro.
Balón que se va afuera, minuto 71, porque yo puedo entender, no lo quiero quemar. Escuchame. 1-4 y no lo ponés, algo hay, algo pasa. Pará. Algo pasa. No es normal. No es normal, me dirán lo que quieran, pero no es normal. Entra. No es normal. ¿Le dije que no es normal? Ya va a entrar, no se agüite. Atención que ataca el Real Madrid. Y va la pelota por el sector izquierdo, tocando en largo, la perdían. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Ya estamos llegando casi a los 204.100, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos cerquita. Me encantaría terminar con 204.500. A mí también. Balón que va moviendo el equipo del Real Madrid. El pase va por largo, moviendo la pelota acá y en dirección de Luka Modric. ¿Qué le dan los cambios al partido? Y por el lado de Real Madrid, obviamente, tranquilidad, ¿no? Y sobre todo para obviar alguna expulsión de Camavinga que tenía esa tarjeta amarilla. Yo creo que otro de los cambios cantados sería la salida de Vinicius, el ingreso de Arda Güler, ¿qué querés que te diga? Y dejar a Ibrahim Díaz o a Rodrigo suelto por arriba y a Arda Güler conectado en zona de volante ofensivo. Bueno, muy bien, gente, suscríbanse a ver si podemos llegar por lo menos a la meta de 204.500 antes de que termine la transmisión. Después vamos a venir con ese partido de Girona en un ratito, pegadito a esta transmisión. Y queremos saber si llegamos a los 2.500, a los 205.000 hoy, ¿eh? Venimos picante, Pedro, el abrazo. Balón por izquierda, se vienen los Osasuna, la pierde, marcan bien del fondo, quedan 25 minutos y se acaba, 26, casi 27. Balón que se va afuera, el lateral por el sector derecho, salió errando Torró y García entró... No, entró... Bueno, esos eran los que tenían amarilla. Hernando Torró y García para el equipo de Osasuna, Vinicius y Camavinga para el equipo del Real Madrid. Dos goles de Vinicius, uno de Carvajal y otro de Díaz. Los goles del Real Madrid. No eres un perrito malvado si aún no te has suscrito al canal. Únete a la familia de Fútbol Living. Luciano, el abrazo grande para vos. Balón que va por el sector izquierdo, tocando por bajo. Se viene Vinicius. No es Rodrigo. Tiró, tapó el portero. Queda por izquierda, otra vez para Vinicius. Mueve la pelota, intenta picar el balón dentro del área. La busca Modric. La despejan de cabeza, cae por izquierda. Es que va ganando 1-3. Lo lógico 4. Es que pongas a tu suplente. Uno de ellos es Arda Güler, Enzo. Vinicius tiene amarilla. Sí, yo creo que el cambio, el próximo cambio que va a venir a Real Madrid es la salida de Vinicius, el ingreso de Güler, ¿no? Sobre todo para obviar alguna situación, reacción que pueda tener Vinicius. O está esperando que meta el hat-trick el brasileño ya para encontrar el 5-1, pero Güler ya hay que meterlo. Quedan 15 minutos. Vamos, Ancelotti. Va la pelota por el sector central. Perdí el esférico. A ver qué inventan. Moviendo la pelota. Entregando hacia el círculo central. Torró con el balón. Van moviendo la pelota por el sector derecho. Tirando en largo. Va para el portero Lunin. La va tomando Lunin. El pase va por abajo. A ver qué inventan. Soltando el balón por el sector derecho. Tocando el balón, jugando por abajo, la va tomando Carvajal, la toca para Lunin. Ay, qué compromiso. Qué manera de complicarse, Enzo. Sí, qué manera de complicarse. Calienta Arda Güler, está calentando Arda Güler ya para ver si puede ingresar para estos minutos que quedan del final del partido. Y se viene el Real Madrid por el quinto. Y va la pelota por izquierda, la viene Vini. Vini va a punta zurda, intenta el pase. Al segundo palo, la va buscando Valverde. El pase atrás para Tchouaméni, le puede pegar, abre campo, va para Toni. Toni entrega para Modric, por izquierda Modric, la tiene el 10, perfila a la diestra. Vuelve a enganchar con la pelota, suelta para Vini. Vini va por el sector izquierdo. A ver qué inventa Vinicius. Toca el balón para Luka Modric. Baila sobre la pelota como un bailarín de salsa. Entrega con Vinicius. Moviendo la pelota. Faltan 15 para que se acabe el partido. Balón que va en dirección de Mendy. Toca para Luka Modric. Pica la pelota para Toni Kroos. Kroos que va jugando con Vini. Lo marcan dos. Tocando atrás. La va tomando Toni. Juega con Mendy. Mendy con Vini. Trepando metros por izquierda. Y Vini va. Puede levantar el centro. Lo marcaban. Se va afuera. No se fue. Pegó en el banderín. No. Se salva la pelota. La recupera Vinicius. Pide falta. Yo vi falta sobre Vinicius esta vez, Pero si no es falta, si hay falta sobre Vinicius, yo no vi falta sobre el futbolista de los Asunas, sinceramente, porque aparte pegó. No. Bajo ningún concepto, acá Munura le erró. Pero, a ver, buen partido del árbitro principal de este encuentro, sobre todo que no ha tenido mucha incidencia, está ganando 4-1 también, ¿no? ¿Qué más incidencia vas a complicar? 77 minutos casi esta segunda parte, a ver si se preparan más variantes. Se va Toni Kroos, al alemán.
El número 8, a ver quién entra, Lucas Vázquez. Y nada más, es la única variante. Qué raro lo duro, ¿no? Bueno. Tiene que entrar. Ojo que de los 4 goles del Real Madrid, 3 fueron goles de Valverde. Asistencia. Balón que va largo, la juegan al medio, pierde el esférico, contiene el balón. Otra vez por el sector izquierdo. El pase va por el sector zurdo, jugando con Mojica. El pase va al medio. Van tocando atrás. Otra vez la pelota número 34. Muñoz suelta con Mojica. ¿La pelota se va afuera? No, sigue adentro. La toma el Madrid, jugando al medio. Va el balón para Tchouaméni. Tchouaméni se frena, tocando por derecha. La perdía, había falta. Va a salir el Real Madrid. El árbitro no la pita. Tocan por derecha. A ver qué inventan. El pase al fondo. Lunin cambia hacia el sector izquierdo para Mendy. Trepando metro Mendy. Lo marcan detrás a Mendy. No hay falta. Entrega mal la pelota. El árbitro pita, Enzo. Sí, el árbitro pita, cobra y marca. A los 78 minutos quedan 2 y se termina. Ya tiene que darle movimiento a Ancelotti a Arda Güler. Dale, muchacho, 4-1. ¿Qué más está esperando el italiano? Va a mover la pelota por derecha el Real Madrid, soltando otra vez, jugando por bajo al fondo, tocando en Tchouaméni, tocando ahora por izquierda para Nacho. Muy bien, Nacho. Gracias a todos y todas las que se están suscribiendo al canal, que nos ayudan muchísimo. El balón se va afuera, Nelson y Piña. El abrazo para vos. A ver, cambios en el Osasuna. ¿Enzo? Sí, se va el número 28, Errando, a la cancha. Errando, que tenía tarjeta amarilla, a la cancha. El número 3, Álvaro Juan Cruz Armada. Y es la última variante del equipo de Osasuna, Yanek. No, estamos contando a la gente que tenemos una en vertical y otra en horizontal. El que nos ve en móvil nos puede ver de los dos. El que está viendo en vertical, por ver en vertical no nos pagan. O sea, prácticamente. Y que le pueden dar al me gusta los 3 puntitos de acá arriba. Claro, lo que sí nos sirve el de vertical es para que te suscribas, eso sí. Pero claro, no nos pagan. Fíjate que tuvimos el otro día, creo que fueron 70.000 reproducciones o 80.000. Y YouTube pagó 1.70, 1.80. El total del video. Bueno, el partido está 1-0, 1-4, ganando con contundencia el Real Madrid, Enzo. Sí, exactamente, ganando con contundencia Nelson y Piña, los mejores narradores. Saludos, perrito malvado, saludos para vos, Nelson, que está ahí prendido, a Roberto, a Eri, a Rodolfo Silva, a Fabricio Enríquez, a todos los que están ahí, suscríbete, dale. Balón por izquierda, se viene Vini, moviendo la pelota, Vini va, toca para Luka Modric, filtrando para Mendy, entregando otra vez por bajo, va atacando el equipo del Real Madrid. El balón va para Nacho, la contiene Nacho, jugando con Lunin, moviendo la pelota otra vez el Real Madrid. Sale Lunin infiltrando el balón por derecha, conectando con Carvajal, tocando por bajo, va moviendo la pelota, la tiene Valverde, el pase viene al fondo otra vez, Tchouaméni con el balón, va jugando sobre el círculo central, entregando la pelota otra vez al fondo, juegan por izquierda, juegan para Nacho, la suelta por izquierda, va para Mendy, Mendy proyecta jugando con Vini, puede tocar al medio, hace rebotar el balón, rebote y se va fuera el lateral. Sí, el lateral ahora para el equipo del Real Madrid, y van a quedar 10 minutos más lo que vaya a adicionar el árbitro, ¿no? A estas alturas el partido ya está ganado, no va a querer forzar más cosas el equipo del Real Madrid, va a querer que todo vaya fluctuando, ¿para qué complicarse más si está ganando 4-1? El partido ya lo tiene ganado, ¿no? Intentará el Osasuna tratar de hacerle un poquito más de daño, a ver con el cedimiento que le puede dar el equipo Real Madrid a la pelota. Va cayendo la pelota en las manos de Osasuna, saca el portero, tiro largo, la recupera el Madrid. Balón que va cayendo al fondo. La tocan con Lunin, moviendo el balón Lunin. Abre desde el fondo hacia el sector izquierdo para Mendy. Mendy contiene, juega para la Luka Modric, intenta el pase. Va en dirección de Rodrigo, la pierden, la tiene el Osasuna. Filtra balón por derecha, Moncasola, el centro al área, la saca Rudiger. Balón que se va afuera, el Osasuna no da el brazo tercero, Enzo. No da un abrazo a torcer y querrá maquillar, ¿no?, un poco el resultado. Saludos a Javier Urbina Barca. Saludos a Enzo Yané. Pura vida para vos. Vamos arriba a toda la gente ahí en Costa Rica. Pelota queda por bajo en dirección de Muñoz. Pelota por izquierda, el centro, viene el área de cabeza. Se va fuera el balón. El saque de arco para el Real Madrid. Está ganando 1-4. Palizón del Real Madrid. Y ahora estamos viendo otra vez el pase que le hace del fondo Lunin para que se la pase Valverde a Brahim. Linda jugada.
Sí, linda jugada. Y conectó nomás por el carril central. Ibrahim Díaz, el número 21, que ya está hablando ahí con uno de los ayudantes técnicos por parte de Ancelotti, diciendo qué buen gol que hice, viste, contragolpe. Y así lo vio nomás y encontró nada más ni nada menos, ¿no? Que ese gol para aumentar obviamente su saldo en la tabla de goleadores. Se viene el Osasuna. Y la pelota va por el centro. Ibáñez tocando con García. El centro viene al área. Se cae el jugador del Osasuna. Le pegaba a Rudiger. A esta altura darte contra Rudiger es darte contra una muralla, ¿no? Un Rudiger que cuando Arda Güler había convertido el gol, un poco más, y lo zarandeó, lo movió, le hizo de todo prácticamente. La muralla se le cayó encima. Sí, sí. Bueno, va a salir del fondo Lunin, 82 minutos de partido. Eso está bien, este es un fútbol Living. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Si no lo sentís, no lo entendés. Abrazo grande a todos. Aprovechen, denle duro. Ese botón de suscribir se está pidiendo. Balón que va largo, moviendo la pelota con Rodrigo. La perdía, cae al fondo. Otra vez la contiene el equipo del Real Madrid. El balón va cayendo por el sector izquierdo. De cabeza se va afuera. No pasa nada. Y lateral, sacan la pelota, la juegan por izquierda otra vez. Se va afuera el balón otra vez. Es otro lateral. Al partido ya le está sobrando todos estos minutos, eso. Sí, le está sobrando todos sus minutos. Mirá quién entra, el fin, se avivó Ancelotti. A los 83 minutos Arda Güler a la cancha. También se viene Fran García, las dos variantes en el equipo merengue. Ah, cayendo la pelota por el sector izquierdo, jugando para Vini, trepando metros Vinicius, intenta el pase de izquierda a derecha, proyectando el balón, la pierden, cae al medio, otra vez la contienen, a ver qué inventa, la tiene los Osasuna, la mueve por derecha, puede lanzar pelota en largo, la perdía, la recuperaba bien Nacho, el balón se va afuera, a ver, tiro de esquina, no se va, no la deja ir el número 14, va a levantar el centro, ha pasado el segundo palo, bueno, para no dejarla ir, un centro bastante malo levantó. Sí, se termina yendo afuera. A ver, Fran García puede salir sobre todo por la zona defensiva, ¿no? Capaz la salida de Mendy. Exactamente, el mismo. Se va Mendy a la cancha, el número 20, Fran García. Y me parece que tiene que salir Vinicius. A ver, efectivamente, se retira con la número 7, Vinicius Junior, a la cancha Arda Güler. A la cancha el turco, a la cancha el español. Sale el francés, sale el brasileño. Y se vienen nomás las últimas variantes en el equipo merengue. Y mirá Ancelotti cómo lo va a saludar. Lo abraza Vinicius Junior y le dice, calma, calma, calma. Ancelotti es el padrino. ¿Qué querés que te diga? Sí, es como un padre, un abuelo, un tío. Bueno, no, pero un padrino sale, llevándolo de la película, ¿no? Sale Mendy y entra Fran García. Sale Vinicius. Y entra nada más y nada menos. Y nada más que Arda Güler. A ver qué hace Arda Güler, ¿no? Porque esta es la otra, ¿no? Mañana sale bola As y se terminan todos los complots, dice. Balón que bola, ojo, cuidado, lo que tendrá pronto Ebola. Habría que compartir tus portadas en los directos. Cuando hay cuando hay un bola As, si no viene muy subido de tono, hay que compartirlo. Hubo una persona que estuvo en portada que dejó de estar en Fútbol Living y luego de estar en portada del bola As. ¿Quién? Voy a darme. Balón que va por el sector derecho, tocando la pelota Carvajal. Saliendo por el sector diestro, Carvajal por bajo. La van moviendo en dirección de Valverde. El pase va por bajo y otra vez por derecha. Moviendo la pelota por un lado, soltando para el otro, tocando el esférico, el Real Madrid. El pase va por el sector derecho, a ver qué inventan en esta. Jugando por bajo, otra vez. Prácticamente, repito, le sobra todo esto al partido. Pelota que va por el sector derecho, moviendo el esférico. El equipo del Madrid de derecha a izquierda, jugando con Rodrigo. Se viene Rodrigo, puede levantar el centro. Ojo, cuidado, toca el medio, Güler de taco. Perdía pelota, recupera ahora Valverde. El pase por el sector izquierdo. Se va, no la deja ir el número 20. Tomando la pelota por izquierda, saliendo por el sector zurdo, Fran García. Pelota que va para Güler, tocando con Tchouaméni, vuelve para Güler, entrega para Tchouaméni. Y pasa al fondo, entregando con Nacho, moviendo la pelota atrás. Va moviendo Lunin, Tchouaméni con el esférico, sale el Madrid. Nacho la contiene por el sector central del terreno, la vuelta para Carvajal. Va moviendo el balón el Madrid, Carvajal con la pelota, faltan cuatro y se termina eso. Sí, faltan cuatro y se termina y ya se viene Girona-Getafe en vivo por Fútbol Living. Se viene por el centro izquierdo del equipo merengue, Rodrigo. Y ataca Rodrigo, punta zurda, ojo, cuidado, enganchó, escapó, busca el gol, lo empujan, va, ojo, cuidado, tira, nene, tiró, tapó el portero, se va fuera la pelota. Hay tiro de esquina por derecha, se la podía haber pasado a Güler, Enzo.
Sí, pero lo intentó Rodrigo, ¿no? Se fue perfilando, se le fue cerrando el arco por la defensa del equipo de los Osasuna. Buen desborde de Rodrigo, ¿eh? Que lo han tenido prácticamente una marca personal complicadísimo. Al brasileño que entraba solito por la media luna, lo intentaron talar de atrás, no trastabilló, se le cerró el arco y se le terminó complicando. Ahí se ahogó, ¿no, Rodrigo? Y se viene el tiro de esquina. Comparto, se viene el tiro, va largo, va largo. Atención, Julián. Otra vez, la buscaban, la perdían, la recupera, va trepando metros por el sector izquierdo, otra vez el conjunto del Osasuna, tocaban al medio, la tiene Rüdiger, Rüdiger suelta la pelota para Valverde, se viene Valverde, va trepando metros, Valverde toca pelota por izquierda, va para Fran buscando el pase, va tocando por el sector izquierdo, moviendo la pelota otra vez, siempre con el balón, el equipo del Real Madrid, Rodrigo moviendo para Luka Modric, tiro Modric, tapa el portero, quedó el rebote, Luka Vázquez, gol. No vale, gol, no vale. Gol, pero no, no vale. Lo dan como offside, Finoli, Finoli, a ver qué dicen por acá, la mueve por derecha. Terrible offside de Luka Vázquez. Completo. Y quedaron dos, ¿no? En offside, Federico Valverde que no tocó esa pelota y si bien hizo cuando remataban desde afuera el portero Herrera que había tapado notablemente, pero después estaba ahí la situación clara del offside por parte de Lucas Vázquez. Quedan dos minutos más lo que vaya a adicionar el árbitro principal del encuentro de un partido que ya está recontra ganado para el equipo de Real Madrid, que no solo está ganado, llega a 72 puntos en la tabla de posiciones de la liga y deja ese colchón, ese somier en cuanto a racha por lo menos en los que vienen. La pelota se va afuera, bueno, nadie dijo eso, Milton Vargas. Pero bueno, si lo querías decir, está bien. Balón que va por el sector izquierdo, moviendo la pelota, que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, cada uno pone los ejemplos que quiere. Capaz en el chat había alguien que lo dijo. Tocando la pelota García, soltando con Herrera, revienta el balón largo. Saludo para Erika, youtuber. El abrazo para Erika. Balón que va hacia el medio, la va tomando Valverde, la pierde, toca al fondo. Salen con balón largo, revienta Herrera, moviendo el balón sobre el sector central. Alguien que me tape la boca sobre lo de Rodrigo, simplemente no anota goles. Se le olvidó cómo. La verdad que es raro lo de Rodrigo, ¿no? Porque ha tenido, antes que estuviera Vinicius, creo que tuvo un repunte, ¿no? Como que mejoró. Ah, la pelota pegó en la Spider-Cam. El balón pegó en la Spider-Cam y sacaron de vuelta. Nunca lo había visto. Creo que es la primera vez que lo veo. Yo también, ¿eh? Sí que en este caso golpeé las cámaras de atrás del arco, pero nunca las pegué de cabo, que lo tenía a cuántos metros. Balón que va por el sector central, tocando para Osasuna, el pase al fondo. La tiene armada, tocando atrás. Saludo para Celicha. ¿Qué dice eso? Celi, llegamos hoy a los 204.000 suscriptores, Celi. Vamos arriba, Celi. Felicitaciones para vos y para toda la familia que vi que están más unidos que nunca. Así que a disfrutar. Te mando un abrazo desde acá, desde el otro lado del mundo. Balón que va por el sector izquierdo, tocando para Mojica. El balón va largo, se viene el centro. La tapa el portero. Se queda Lunin con el balón. A ver, jornada entre semana de eliminatorias. De eliminatorias, de amistosos internacionales. Balón que va por el sector izquierdo para Nacho. Filtra pelota, toca el largo. Mueven el balón por el sector izquierdo. La perdía, la contiene Arezzo. Se viene Arezzo, trepa metros, punta derecha. Va a levantar el centro. Marca Fran. Carlos Alejandro, el abrazo para vos. Pelota por derecha, la tiene el 6. Torro, el pase. Ojo, cuidado. Soltando la pelota para el número 34. Intentan el centro, el tiro. Se va por derecha y otra vez la buscan. Moviendo el Osasuna, al remate. ¡Gol! ¡Gol! Gol de los Osasuna, señoras y señores. Por los caños le terminan haciendo el gol. Un remate de adentro del área. Va guisando un poco, 2-4 el partido. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Sí, encuentra nomás el número 34, Iker, el gol para los Osasuna. Bien lo dijiste, ¿no? Para maquillar el resultado. Se durmió la defensa del Real Madrid. Como el primer gol, ¿no? De Budimir, nadie le salió la marca. Creo que pierde la referencia Nacho Fernández ahí, que quedó suelto por el sector izquierdo con Torro. Perdió la referencia nomás el número 6. Apareció Iker, el remate al arco le pasa por los caños. Por abajo de las piernas a Lunin. Encuentra el 4-2 el equipo de los Osasuna. Maquillar el resultado. Igualmente el partido ya está. Abrazo grande para Paco que dice vuelta a retransmisión a Ariane, que es el mejor. Vamos arriba. Después te mando un viso, un paypalazo por ahí. Balón que va por el sector izquierdo, tocando la pelota. Pierde el balón, bueno, hay falta.
El abrazo grande para Eri Mesa, Fabricio Enrique, Nacho Leto, gracias por estar. Vamos viendo la pelota por el sector izquierdo. 2-4 el partido. 91 minutos. El partido se va a terminar. El Real Madrid es más puntero que nunca. Y le mete presión al Girona, al Barcelona y a todos. Balón de izquierda a derecha, jugando profundo. El balón se va largo. 3 minutos adicionó el árbitro. Estamos en 92 minutos en zona. Sí, 92 minutos, un partido que se va terminando nomás, 3 minutos añadieron de adición, ya se cumplieron 2, más los segundos obviamente que se van a cumplir del tercer añadido. 4-2, ha ganado, ha jugado muy bien el equipo del Real Madrid y sigue con esa situación clara de quedarse con la Liga. Hoy partido totalmente descanso, sobre todo también podía haber sido complicado por la situación del tema bajas. Le quiero mandar, y escúchame bien, no un saludo, un abrazo gigante a Christopher. Christopher, te mando un beso grande y un abrazo. Cuídame a la familia. Esto es para vos. Gracias por estar del otro lado. Abrazo grande, Christopher. Somos como dos de 22. Abrazo grande, Christopher, te mando un beso. Balón que va largo, la busca el Madrid. El tiro del medio, pegó en el poste, el rebote, la busca Valverde. No llegaba a pegarle la pelota. Casi el gol, Lenzo. Llegaba a meter ese gol Lucas Vázquez y te juro que ya mismo Valentín sacaba pasaje para ir al Sadar. Y lo tiene enfrente y le das una reverencia. Sí, señor. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Querido Enzo Maravilla Fernández. Es final, 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 final. Final, final, final. Es final del encuentro y te digo algo. No te vayas, quédate ahí. ¿Por qué? Porque ahora venimos con el partido del Getafe contra el Girona. Un Getafe que va a jugar contra un Girona que va a jugar contra el Getafe. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo y dependemos de vos. Así que ni bien termina el directo, ya te manda por ahí. Enzo, nos vemos en el próximo directo que comenzamos en 5. Sí, exactamente, ya venimos. Abrazo grande. Fútbol Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudisic. Yannick Mudisic.